Hola, buenas a todos, chavales. Ya estamos aquí en el podcast número 14 de Héroes del Pixel. Bienvenidos a nuestro humilde podcast de opinión, de noticias y ya, bueno, los que nos seguís ya nos conocéis. Y bueno, estoy acompañado, como siempre, si no, no sería un podcast, de los Héroes del Pixel, que ahora mismo les voy a dar paso, les voy a presentar, aunque seguro que a muchos de vosotros ya los conocéis. En fin, por orden de aparición, ¿vale? Tenemos a Neo. Buenas, Neo. ¡Holi, tenemos también a Iván, de Más que Juegos. hola, muy buenas a todos, gente! Bueno, abajo mío tenemos a Joko. Buenas. ¿Qué pasa, Crisovers? Y acabo. Y por... Ah, no, espérate, a ver si me vas a bloquear, perdón. Y por último tenemos a Ray de la senda del jugador. Muy buenas a todos, ¿qué tal? No, yo a este voto que le digamos rayeros, ¿qué tal rayeros? O algo así, algo tiene que ser. Si el otro son Chris Hovers, este es rayeros. Joko, dime, perdón. ¿has visto el vídeo al que te redirecciona el tweet que han mandado? No. Pues pinchas Y, tú. pero déjame terminar. He dicho por último, pero por último en las cámaras. Tenemos al teléfono, se podría decir. Tenemos a Joaquín también. Bienvenido, Joaquín también. Hola. Que lo que pasa, ¿sabes lo que pasa, Cristian? Dime. Que es que soy como el máster de Cifuentes, ¿sabes? Estoy ausente, Sí. ¿sabes? Estoy de, que no se me ve, ¿sabes? Se habla de mí, pero no se me ve. Sí. Que sabe que existes, pero no hay certeza, ¿no? Eso. Estás ahí. Muy buenas noches a Y todos. nada, pues mandar unos saluditos a Shadow, que ha sido la primera que ha entrado, a ¿qué más? A Excalibur, bienvenida también. Y creo que de momento, no sé, no estoy viendo si hay alguien más. A ver, Bueno, enseguida vuelvo. hay uno que siempre está en tus directos, que es muy majo, que se llama Nightbot, Neil que tiene también. El Nightbot también, bienvenido al Nightbot. un reconocimiento siempre a Nightbot, que está, además, en todos los directos, no se pierde ni Sí, uno, sí, tío, sí, da sí, sí. igual. Y Vamos, también, yo he pues. spameado ya, a ver si el spam sirve de algo. Así te Vale, va a bloquear. también saludos a Neil Fénix. Cómetelo de uno en uno, que te vas a atragantar, hombre. Te veo nervioso. Pues bueno, nada, chicos. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, lo estáis viendo en el título, ¿vale? Del directo. De un tema que. ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Ah, la pipa de Iván. Joder, macho. ¿Qué hago Bueno, tú ya? lo que habrás sonado. Cabrón. Bueno, también está nuestro compañero 19 Letras, también está en el chat. Que no. Edu, si estás por ahí, estás disponible y quieres meterte, puedes hacerlo a través de el teléfono de Skype. Bueno, vamos a hablar de un tema polémico, ¿vale? Un tema, bueno, polémico, que ya se viene dando desde hace unos meses hasta ahora, ¿vale? Pero ahora se ha desencadenado todo, sobre todo aquí en España, porque se ha hecho un reportaje sobre, creo que se llaman Hikikomori, que se llaman así, que en teoría son la gente que es adicta a los videojuegos, la tecnología en general, pero más específico en los No es videojuegos. cierto, no es cierto, ¿No? no es la definición Iba correcta. a decir lo mismo, Pues no está bien definido. ilustrad No. más, por favor. Es más orientado al chaval que no sale de casa, que no sale de su Sí, habitación, exacto. que no se relaciona, más Vale. que el tema de los videojuegos es Bueno. secundario. Es eso lo que la mayoría de la gente cree. También es un poquito más. Es un problema psicosocial en el que, como dice Joaquín, la persona que lo padece, por así decirlo, se aparta un poco de la sociedad y se mete en su propia habitación, incluso alejándose de la propia familia y demás. Pero es mucho más que eso realmente. O sea, pero digamos, un resumen de lo que podría llegar a ser esto. Y que muchas veces viene relacionado y se apoyan mucho en la lectura o se apoyan mucho en el mundo de los videojuegos porque es el recurso fácil y que más a mano tienen en casa. Eso sí. Bueno, también lo que este reportaje se centra es en los videojuegos solamente, porque yo lo he visto y no veo yo que hable de otra cosa. No sé, a lo mejor me equivoco, pero se centra mucho en el tema de los videojuegos. Y es que, Pues bueno, han es eso. querido, yo creo que lo que han querido es eso, ¿no? Darle un poquito Sí. como de caché a la noticia, usando un tecnicismo raro japonés, ¿sabes? Para atraer público Sí, eso que pueda lo suelen conocer ese hacer tipo de mucho, sí. términos para, ¿sabes? Sí, lo suelen hacer mucho. Y bueno, como veis en el título, hemos puesto medios convencionales contra los videojuegos, pues a raíz de este reportaje, ¿no?
Y es que estamos viendo, ¿vale? Un poco el resumen de lo que vamos a comentar, es que estamos viendo que los medios convencionales, ya sea televisión, revistas, bueno, revistas no tanto, pero sobre todo televisión, ¿vale? Los medios convencionales me refiero a la televisión, donde vemos noticias, donde vemos entretenimiento, y está viéndose no, que... No, medios más generalistas, yo diría medios más generalistas, porque el más país, media. El mundo y todo esto también sí. están en... Sí, bueno, pero, pero convencionales en el sentido de que llevan mucho tiempo ya y que ahora mismo se están viendo, bueno, ya hace un tiempo, que se están viendo como amenazados o se sienten amenazados por estas las nuevas tecnologías, el ocio, el internet, los videojuegos, en fin, que es un poco que se sienten amenazados y tienen que... Tienen dos opciones, ¿vale? A mi parecer tienen dos opciones, que es o adaptarse a los nuevos tiempos o eliminar la competencia. Y por lo que se está viendo, sí que hay ciertos medios que sí que se están un poco adaptando a los nuevos tiempos, pero hay otros que, como vemos, cada día prácticamente lo que quieren hacer es desprestigiar a sus enemigos, entre comillas, para así salir beneficiados ellos. Y es como vemos esto pues en las noticias que han salido de que si los videojuegos tienen la culpa de las matanzas, de la violencia, ahora con esto de que tienen de culpa todo. De todo prácticamente, de que la gente no sale de casa, de que se vuelven violentos. De que sube el pan, problema de los videojuegos, claro. Da igual. Si la excusa es, sí. cualquier motivo, echarle la culpa a los videojuegos, que es el recurso fácil, total. Nadie luego alza la voz de forma pública. Yo no sé si alguien de vosotros ha visto el reportaje entero o en el chat incluso. No. Pero utilizan cosas que son muy cutres, en el sentido de que, por ejemplo, se nota mucho que los testimonios que salen no son reales, que se nota un montón y que les han escrito lo que tienen que decir, les han pagado con un bocata de chope y se han ido a casa. Eso es así. Pero si no había más que ver el reportaje, si era en plan jugando al LOL en la tele con un mando de One. Sí. Y sin mover los dedos ni nada, solo con el mando. Pero con una capucha para que se vea que soy un antisocial o un hacker, sí, ¿sabes? Con la capucha y con... en plan de soy alguien siniestro jugando hasta las judías. El chico, de hecho, está la noticia, la he juntado en donde tenéis el esquema, ¿no? Hay una noticia que habla de un chico, ¿vale? Que sale en el reportaje, un chico así con gafas, pelo así, malo afro un poco, que... sale que es real, esto es real, está en un programa de como, no sé cómo decirlo, para no equivocarme, como de, para tratar su problema, que es que eso, que no sale de casa, que tal, ¿vale? Que es real, es un caso real. Llámalo aislamiento sí. social o autoaislamiento social. Sí, entonces le dijeron de participar en este reportaje. Y él aceptó, ¿vale? Aceptó. Pero ahora el mismo chico ha denunciado a Televisión Española, en este caso, por manipulación de sus palabras y eso, que él no dijo exactamente. O sea, se ha cogido unas palabras que están fuera del contexto del que él estaba hablando en ese momento. Entonces, lo ha denunciado, ¿vale? Y no sé cómo estará la cosa ahora, pero el tema es que se ha quejado, lo ha denunciado, que ha manipulado sus palabras, su entrevista, ¿vale? Entonces, estamos en eso. Se debe permitir que estos medios, esta clase de reportajes existan, o sea, que se cruce esta línea de lo que es engañar al público o desinformar en este caso, utilizando reportajes medio falsos, sin investigar apenas, pasando un poco por encima, y se nota que no tienen ni idea de cómo funciona el mundillo. Esto se debe continuar así, se debe hacer algo por parte de la comunidad para que esto no siga, porque esto cada vez va a más, lo estamos viendo. No sé, Neo, ¿tú qué opinas? Hombre, a ver, yo creo que en este caso la comunidad, en este caso la comunidad gamer, no tiene que hacer nada. O sea, si el problema está en este tipo de planteamientos de cadenas de televisión, como es en el caso de Televisión Española, que lo que hacen es decir estas sandeces. Por mucho que nosotros digamos cosa que hacemos, cuando algo no nos no creemos que tenga razón, como es el caso, o está mal planteado, o nos está vilipendiando de forma completamente interesada para ellos, pues nosotros podemos decir a viva voz, no, oye, que os estáis equivocando, no, estáis haciendo esto, lo estáis manipulando, lo estáis diciendo, llevándolo al terreno que vosotros queréis, únicamente para rascar unos euros, audiencia, o simplemente para ser trending topic, cosa que por desgracia acaban consiguiendo, consiguen estas tres cosas. Entonces el problema no es que nosotros, o sea, el problema, el acto en sí no es que nosotros tengamos que alzar la voz, sino que de base ellos no tendrían que hacer
este tipo de cosas. O sea, no es de ahora. O sea, llevamos años y años y años y años oyendo. Y que lo hacen con todo, ¿eh? Que lo hacen con todo, que no solo con los videojuegos. Que sí, criminalizan hasta todo. Sí, mira, no sé si habéis visto alguna vez un documental hace muchos años, el Bowling for Columbine, que creo que lo habremos visto 20 veces todos, en el que hacen un comentario sobre los telediarios americanos, que siempre intentan tener al espectador con miedo, ¿sabes? Pues aquí el miedo, cámbialo por, desinformación o simplemente pues una imagen, un recurso, usar como recurso violento. El miedo, si no es con eso, sí, a los padres, mirar cómo van a acabar nuestros hijos. Vamos, poniéndonos los videojuegos a la altura de ser heroinómano. Totalmente. Sí, a ver, pero con esto todo, Pablo Iglesias es el coco, es Venezuela, pero con esto pasa con todo, el discurso del miedo cara siempre. Sí. Pasaba con el, ya lo sabes tú, Neo, que vives aquí en el País Vasco. Sí. Como el discurso del miedo, que de moda ha estado. O sea, ¿Cuántas veces, yo que soy vasco y demás, cuántas veces nos han preguntado los vascos, la gente de fuera, se han creído que íbamos por la calle con pistolas? Literal, ¿eh? O sea, literal. No, a mí muchas veces me han llegado a preguntar, oye, ¿pero tenéis pistolas? O sea, me lo han preguntado serio, porque es la imagen que han querido dar de nosotros muchas veces durante muchos años fuera. Pues es un poco esto. Va a haber un punto en que, con todo lo que nos ha costado normalizar un poco el mundo de los videojuegos durante años, hacerlo algo más cotidiano, más normal, para que ahora vengan cadenas de televisión, como es en el caso de Televisión Española, desinformando a los padres que no, igual no tienen ni puta idea, pero los padres van a ver y van a dar por verdadero casi todo lo que digan en la tele. ¿Por qué? Porque lo dicen en la tele, tiene sí. que ser verdad, tendrán, vamos, son periodistas, habrán investigado. Sí. Y muchas padres, formas... y muchos padres se lo creen todo, claro. De todas formas, cada uno ve en su casa cómo tiene a sus hijos y cómo están y cómo no están. Sí, pero piensa que un padre tampoco... A ver, yo no soy padre, no puedo opinar al respecto al 100%, pero quiero decir que un padre nunca es una persona neutra, nunca sabe al 100% o puede tener un concepto de su hijo que nunca va a ser el real al 100%, porque la única persona que se lo puede hacer es la propia persona. Pero un padre es como... Conozco a mi hijo, pero nunca le vas a conocer tanto como le puede conocer igual gente más cercana a él como pueden ser amigos, donde estas personas lo que hacen es ser más naturales, más ellos mismos. Entonces el concepto que tiene un padre de su hijo no es... Es que igual me estoy explicando un poco mal. No es el acertado casi nunca. Entonces, claro, tú puedes decir, bueno, mi hijo... Ese que no es violento porque, joder, le conozco, le veo a diario, pero tú no sabes que igual tu hijo sí es violento o crees que es violento, pero realmente no lo es tanto. Pero a lo que vengo a decir es que por el hecho de que los videojuegos sean violentos, que una cadena de televisión diga que por culpa de ese videojuego violento tu hijo es violento y tú como padre te creas que realmente tu hijo es violento porque han dicho en la tele que jugar a ese videojuego te hace violento, apaga y vámonos. Como resumen. O sea, esto es un poco enrevesado, la verdad. Sí, me va a explotar la cabeza con tanta información. Me da cuenta, mientras me iba diciendo, digo, a ver si me sale un poco el tema por todos lados. El tema de la noticia que has... Bueno, el guión que has... Bueno, espera un momento, Iván, que estaba hablando y tenía el micro apagado. Añadiendo un poco a lo que estaba diciendo Neo, el tema de los padres, que también se habla en el reportaje, ¿vale? Sale una madre diciendo, es que... Mi hijo está todo el... Lo dice así. Está todo el día enganchado, juega juegos todos violentos. Dice, todos violentos. Y va ahí al tema de que si tu hijo menor juega juegos catalogados para mayores de 18 años o mayores de 16, depende de los años que tenga el niño o la niña. Si juega juegos catalogados para adultos, la culpa no es del niño. Del padre que es una vergüenza. Mi hijo de 7 años se ha emborrachado con la botella de Bifides que tenía ahí. Claro. Es una vergüenza. Pues, pijo, no le dejes beber al crío. No ves que no puedes, hostia. A eso voy. Entonces, si quieres opinar un poco, si queréis opinar un poco sobre esto, o qué ibas a decir tú antes, Iván. ¿Qué ibas a opinar? Pues nada, que estabais relacionando eso, que como que a los medios de comunicación, los más media, le veían como competencia los videojuegos. Yo creo que no, que los más media, es más, yo que sé, estamos viendo últimamente como cada vez tienen más espacio en la televisión, programas dedicados a los videojuegos, incluso canales temáticos por parte de, por ejemplo, Movistar TV, Vodafone, y muchos están creando canales de esto, metiéndose
en lo que viene a ser la nueva tecnología, digamos, todos los periódicos, todos los canales de televisión tienen, aparte de su página web donde van subiendo su contenido, eso, sus propios canales de YouTube, o sea, se están intentando meter también en esto. Entonces, el tema de decir que los más medias van en contra de estas nuevas tecnologías, de esta nueva forma de comunicación y tal, pues me parece erróneo, porque es tirar piedras contra su propio tejado. Televisión Española tiene su propia RTVE a la carta, A3 Media tiene también sus plataformas, que también son de pago algunas, y tienen sus series que producen ellos y cobran de ellos. Entonces, por ese lado, quería decir eso, que no creo que vayan en contra de eso. Después, hombre, no, claro, mientras les reporte dinero, evidentemente no lo van a dejar de lado. Yo lo veo por el otro lado. Los dinosaurios que hay en las directivas tienen que meter su patita de vez en cuando. Yo es lo que veo. Y ahora mismo tienes tú, yo te digo, El País, pues venderá menos periódicos, ¿vale? Pero tiene la página web donde tendrá muchísimas más interacciones, donde tendrá muchísimas más visitas. Y ahí tendrá su publicidad y su historia. O sea, claro, si no ganan dinero de un lado, ganan dinero del otro. O sea, que esa relación no la considero. Después, el tema del reportaje, sinceramente no lo he visto. Me habéis comentado hace rato que era sobre eso y no me ha dado tiempo a verlo, pero vamos, entiendo que habrá sido un documental crítico contra la adicción a los videojuegos y tal, y yo pues considero, sí, claro, así sin verlo, que será alguna cuñalada de algún que no tenga ni puta idea para viralizar el vídeo y que tenga pues eso, más repercusión. Pero yo qué sé, tampoco considero que los más medias vayan en contra de los videojuegos, ya te digo. En todo caso sería por el tema de que ahora mismo la gente, los críos y todo eso, están más enganchados a ver youtubers jugando a Fortnite que viendo las noticias. Pues en ese claro, lado es lo único que considero que le puede estar perjudicando, pero no considero eso, simplemente el beneficio que pueden sacar en el hecho de haber publicado ese documental, que se ha viralizado y que lo ha hecho eso. Por otro lado, sí, considero que en parte, bueno, no sé lo que se ha sacado, pero yo también considero que la adicción a los videojuegos es un problema a tener en cuenta también. Pero ya te digo, cualquier adicción, cualquier cosa en exceso, si tú, incluso la ensalada en exceso, si no comes otra cosa más que ensalada, te va a dar algo. Si tú, tanto que dices que si el azúcar es malo, pues si te tomas sacarina va a ser peor, en exceso, todo en exceso es malo, todas las adicciones son malas. Entonces, eso, que yo veo muchos críos, ya digo, soy camarero, veo muchos críos jugando en el bar a esto, a las tablets con el Minecraft, al Clash of Clans, a todos esos juegos, y enganchado, y no es culpa de los críos, es culpa de los padres, que tienes que controlarlo. Y si tú dejas al crío a su bola, que juegue la hora que quiera, pues al final ese crío va a desarrollar una dependencia contra ese dispositivo, con esos videojuegos, y eso es malo, todo en exceso es malo. Entonces, pues eso, no sé qué se habrá dicho en el documental. A lo mejor se habrán dicho cosas que para viralizar el vídeo, pero eso. Ya lo verás. Eso que es que yo en sí la adicción a los videojuegos la considero un problema. Y es que lo que vi en el titular de la noticia es eso, que la Organización Mundial de la Salud considera que en el futuro la adicción a los videojuegos va a ser un problema tal. Pues considero que puede ser verdad. Pues yo cada vez veo más a los zagales con menor edad enganchadísimos a esto. Oye, igual que los a los móviles, igual que los a todos, tío. Claro, claro. Pero a ese, estamos enganchados todos, tío. Pero ese es un tema que, a ver, el tema de que estén todo el día enganchados es un tema que también los padres tienen un papel importante. Y yo, por ejemplo, ahora que he estado trabajando y tal, he estado con consolas, venían padres que decían, es que mi niño está todo el día jugando. Y yo, pues señora, métale un pescozón y quítale el mando. No, le tiene que poner límites. Yo llevo jugando desde los 3 años y no me ha pasado nada. Me he sacado una carrera y me he sacado todo y no me ha pasado nada. Y sigo aquí, ¿sabes? Que las consolas y las plataformas ya traen ya las medidas suficientes como para que vaya un padre y limitar el tiempo de juego. Eso lo sabemos nosotros. Yo le digo a mi madre que me configure el control parental de la PlayStation 4 y me dice, tira tu casa a cagar. No saben. O sea, eso nosotros. Ahora, yo te digo que a mi hijo, cuando le compre una Switch, le compre una consola. Yo creo que si quiere hacerlo, se informa un poquito. Pero el tema es que eso, no lo desconocen tal. Pero bueno, por ese lado, ese documental, independientemente de lo que diga, si hicieran un documental informativo de los problemas que puede provocar la ludopatía de los videojuegos a los jóvenes, pues a lo mejor sí que se intentarían informarse más de cómo establecer los controles que tienen las consolas, que eso es verdad, todas las consolas tienen. El control parental de Switch es la leche, puedes saber las horas que lleva tu hijo jugando desde la aplicación del móvil y cortarle la consola directamente desde el móvil. Igual que el PlayStation puede establecer la del PEGI, si no te... Eso es muy loco, eso es loquísimo, ¿eh? O sea, que a las compañías de videoconsolas no tienen nada que decirle, porque eso lo tienen... El tema es el interés de los padres y la información que tienen los padres de los videojuegos. Entonces, por ese lado sí que considero que documentales
no lo he visto, pero documentales que informen de los peligros de la ludopatía de los videojuegos en los jóvenes, creo que deberían haber y deberían informar a los padres, porque es un problema, porque los padres muchas veces no saben ni lo que aparece en el videojuego. Se compran el GTA y no saben ni de qué va el juego. Pero, ¿sabes qué pasa, Iván? Que los padres tampoco les interesa, en muchos casos, no digo que en todos, por supuesto, pero en muchos casos no les interesa saber eso porque es un recurso para que el niño deje de dar por culo. En muchos casos. Padre, así de claro. Sí, pero es que, padre, pero es que así. Rabia, y lo veo, y lo veo muchísimo. Lo veo muchísimo. Es en plan de, mira, el niño está dando la tabarra. Toma la tablet, toma el móvil. Eso es, toma el mando, déjame 4 o 5 horas en paz, que voy a ver yo aquí la tele. Es una mierda de padre, así de claro, tío. No, no. Si tienes la información y sabes que ese videojuego es peligroso para tu hijo y aún así se lo da para que no te caliente la cabeza, pues para eso no tengas. Pasa un juego, porque te digo yo que lo ves, mira, lo veo mucho en terrazas de bar. O sea, yo que trabajo y vivo cerca de varios bares, cuando ves en parques y en zonas donde van muchas familias y demás, cuando ves a los padres que están los niños con la pelota dando por culo, lo que sea, dice, mira, toma niño, toma el móvil mío, juega al Candy Crush, juega, bueno, al Candy Crush. Eso me da rabia porque lo veo todo el día en el bar. Lo veo en el bar y me da muchísima rabia. Está el crío sentado gritando, déjame la tabla, déjame esto, toma. Y ya, cállate, tío. No, tío, no, educa al crío y si ya que le das la tablet, tío, por lo menos dale. Es un juego que no le dé GTA, no le dé juego violento. O sea, eso es problema también de los padres y de la información que tienen también los padres de todo esto. Yo que sé. Bueno, pero eso, si lo digo, si el padre conoce los daños que provoca ese videojuego y se lo está dando para que se claro, caiga, ya te digo. Es que es eso. Bueno, Joko y Ray, no estáis hablando. ¿Tendréis alguna opinión? Es que estábamos ahí esperando yo. Claro. Bueno, ¿quieres empezar tú, Joko? Que empiece Joko. No, empieza Joko que habla súper poco en los podcasts. Venga, habla. Empieza Joko. Nah, yo, sinceramente, no he estado. Llevo toda la semana sin estar al tanto de nada. Llevo así mucho tiempo, pero bueno, me da igual. Yo la televisión, el tema periodístico aquí en España me parece una patraña, no le hago caso y lo que digan los demás está de más, así que ya está. Pero no sé, tendrás alguna no, opinión yo que sé, que, de que lo no que hemos sé. Dicho, no sé, tío. No, si es que tenéis, no puedo aportar más de lo que habéis aportado vosotros, sinceramente, pero es que, ¿qué quieres que te diga? Mi opinión es que podría soltar veneno por la boca. Suéltalo, si es tu opinión. ¿Tú crees? Mira, te hago la pregunta si se te hace más fácil. ¿Tú crees realmente que esto, lo que dice el reportaje es así? O sea, ¿los videojuegos tienen la culpa de que la gente no salga? ¿O es los videojuegos son un recurso de que es no. ya de. O sea, un recurso no, es. En lo que se acogen, a lo que se acogen esta gente que bueno, que es, como he dicho antes, Neo, ¿tú? ¿Cómo has dicho? ¿El cual? ¿Cómo lo has dicho? Aislamiento, no sé qué. Autoaislamiento. Autoaislamiento. Esta gente que tiene autoaislamiento social utiliza los videojuegos para llenar ese hueco, ¿o son los videojuegos los que provocan esa situación? ¿Tú qué crees? Es que no estoy de acuerdo, vamos, con Neo sí estoy de acuerdo, ¿no? Pero con el reportaje este, que poco he visto, no hace falta verlo para decir que es completamente falso. Punto número uno, lo voy a intentar hacer lo más rápido posible. Punto número uno, los tiempos a día de hoy han cambiado. Lo que nuestra generación ha sido jugar a las canicas, jugar al potro, jugar al fútbol, irte a echar un partidico por ahí. A día de hoy... toda esta generación nueva, de sangre nueva, aparte de estudios o no estudios, se dedican a... nacen con una pantalla debajo de lo que viene siendo el brazo. Y... es que... ¿qué quieres que te diga? El periodismo a día de hoy... Hola, Papa Chris Howard. nada, que lo dicho, que el periodismo a día de hoy no vale para nada. Aquí lo único que pretenden es hacer daño a la comunidad de videojuegos, a la comunidad friki. Me da igual que seas un friki de figuras, me da igual que seas un friki del cosplay o de los videojuegos. En fin, lo que quieren hacer es que todos nosotros, cualquiera que nos guste un poquitín algo fuera de lo que viene siendo lo normal, vean que somos unos apestados. Hablando un poco, una palabra un poco fea, y es que no sé por dónde agarrarte. Vamos, no sé por dónde agarrarlo, la verdad.
Pues nada, pasamos ya a Ray. No, espérate, me gustaría decir una cosa. Sí, y yo otra. Vale, empieza. No, iba a decir simplemente que no creo que los periodistas lo que quieran es ir a reventar lo que es la imagen de los videojugadores. Yo lo que creo es, o sea, no porque sí, sino por el hecho de que yo creo que lo que hacen es simplemente como las langostas. Hoy nos ha tocado a nosotros y mañana le tocará a alguna cosa rara, bueno, o extraña, sí, al mundo de los fruteros, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? O sea, que no es por el hecho de ir a hacerles daño, sino por el hecho de que hoy nos ha tocado... Es como el matón del instituto, que te pilla manía un curso, pero al curso siguiente ya se ha olvidado de ti y la pilla manía a otro. Pues yo creo que es un poco eso. Sí. Yo, pues, bueno. lo que quería decir es que la crítica que he hecho a los padres y todo el rollo es que si sabiendo... Por ejemplo, la violencia, el lenguaje que utilizan los videojuegos a los que están jugando su hijo de 10 años y le da a tu hijo de 10 años el GTA para jugar y que no te caliente la cabeza, es de ser un mal padre. Sí, porque si lo dejas jugar ilimitadamente, o sea, que le dejas jugar todo el tiempo que quiera y sin ninguna restricción, aún sabiendo que puedes bloquearle la consola, darle una educación, pico, que sepas que ese juego no es bueno y ya está. Y hay muchos juegos muy buenos que no que pueden jugarlos perfectamente, ¿no? Yo soy el primero que ha jugado a Call of Duty con 15 años y con 14 años. Todos, o sea, yo soy el primero. Pero claro, como decía Edu también en el chat, somos de otra generación. Yo, es lo que estaba comentando, que yo le digo a mi madre que configure el control parental de la PlayStation 4 para que no juegue, por ejemplo, mi sobrino, y me va a mandar a la mierda. Pero yo a día de hoy sí sé cómo funciona y cuando tenga hijos estableceré el control parental de la Switch, de la PlayStation o de lo que sea y evitaré en la medida de lo posible que mi hijo no esté todo el día enganchado a juegos que puedan. Primero, crearle adicción a los videojuegos, que sea que estén todo el día enganchados a la maquinita y otra, por otro lado, que esté jugando juegos que no debiera jugar. Porque GTA dentro de cabe es un caso flojo, hay juegos mucho más fuertes que GTA. Y eso, controlar un poco eso, quería decir eso simplemente, que no... Que nuestros hijos sean el player 2 siempre, nunca el player 1, tío, que estéis siempre conectados. Es decir, que jueguen de vez en cuando, es bueno, es maravilloso y es cojonudo. Pero lo que ha dicho Iván, con medida. O sea, de base, nosotros, como padres, o sea, el ser humano, vamos a decir, como padres, tenemos que cimentar lo que va a venir luego con ese crío, porque luego lo que ese crío absorba lo va a transmitir a los hijos que vengan después. Si tenemos una generación ahora de subnormales, Y nosotros somos los primeros subnormales, los que vengan después van a ir heredando todos nuestros... ¿Sabes? Hay un dicho que dice que los errores del padre lo cometen los hijos. Pues si de base nuestros errores los estamos transmitiendo a sus hijos, cuando tengan sus propios hijos harán lo mismo. Y la bola de nieve continuará y continuará y continuará y continuará. Uh-huh. Bueno, y este Ray, que no ha dicho al final... Sí, no, yo no sé si voy a hacer abogado del diablo o no. Yo no estoy de acuerdo con el reportaje. Lo he visto. Creo que la han planteado mal desde el inicio, o sea, equivocándose con los términos, con todo. La han hecho mal, pero yo sí que creo que hay un problema con el tema de los videojuegos a la hora de que yo conozco gente de mi entorno que están todos los días 24 horas conectados, no tienen vida social. Que el problema sea el videojuego, pues lo que estáis hablando, no lo creo. Pero que existe y que el punto común es el videojuego, sí. Y nada más que ver, yo antes salía a la calle y tenía 20 amigos ahí, 30, 40, y ahora tú no ves niños en la calle porque están en su casa con el móvil o están en su casa jugando online. O en la calle con el móvil. El problema no es el videojuego en sí, el problema es que la gente se va enganchando a eso poco a poco. Que los padres no lo están sabiendo parar, lógicamente, pero las nuevas tecnologías están haciendo que salga una cantidad de enganchados flipante. Pero escucha, y yo no creo que sea culpa de los videojuegos en sí, ¿no? Porque el videojuego no te dice, oye, tienes que estar 24 horas, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí que pienso que forma parte del problema. Pero también, ¿quiénes son los padres que tienen que evitar eso? Nosotros somos los primeros, tío, que también estamos con el móvil todo el día, o sea, los primeros. O sea, vamos a cualquier sitio, venga a grabarlo todo, venga esto, venga lo otro. Estamos en una comida, yo que sé, familiar o lo que sea, estamos siempre hay alguien con el móvil, siempre. O sea, que también es un problema, no es que estamos cebándonos con los críos, que los críos están todo el día con las consolas, pero es que el problema es de la sociedad. Sí, no, completo, el problema es social. Si todos tenemos hasta un cierto punto de estar picado a algo, pero yo lo considero problema realmente, que es donde yo creo que quieren enfocarlo en la entrevista, en el vídeo este,
que es gente que no sale de su casa debido a los videojuegos. Entonces, eso está pasando. ¿Que sea culpa de los videojuegos? No lo creo, pero y ahí es donde lo enfocan mal, pero que el problema está, es así. Y ya te digo, yo tengo amigos que empezaron a jugar 2 horas al día, 3, 4, y ahora no los veo porque porque están todo el día enganchados, ¿sabes? Entonces, sí. un problema, somos nosotros, ¿qué legitimidad tenemos nosotros para decirle a un crío no juegue a la consola con estos tres días enganchados del primero? Pero bueno. Bueno, si alguien tiene más, algo más que decir... O ya lo damos por concluido este primer bloque. Yo creo que, a ver, está bastante claro, ¿no? Ya, no, ver, nadie tiene más que añadir, pues pasamos. Es de sentido común, o sea, sí. Cualquier persona con dos dedos de frente que no sea periodista de televisión española se va a dar cuenta de que no tiene ni puto sentido intentar relacionar, pues en este caso, la violencia real con actos de un videojuego, o sea. Si no tienes una predisposición, yo qué sé, si estás mal de la cabeza y te vas a dejar influir por una historia de un videojuego, pues bueno, ahí puedo entender que puedas cometer algún acto violento, pero no por el videojuego en sí, sino porque en tu cabeza, en tu mente tocada, pues ha saltado algo, que un resorte que ha sido, entre comillas, derivado por culpa del videojuego, pero no por el videojuego en sí. Pero bueno, ¿qué esperas? Ese documental lo ha desarrollado seguramente la misma cadena que dijo que el asesino de la katana, José Rabadán, lo había hecho porque estaba enganchado a Final Fantasy VIII y quería parecerse al protagonista y tal. ¿Qué esperas? No, por eso decía al principio del podcast, digo, es que esto lo llevamos viendo ya décadas, que no es de ahora, que cada X años aparece un lumbreras de turno, un iluminado, y te suelta la perla. En este caso la ha tocado al del Hikikomori en este reportaje, y dentro de cuatro años... ¿No hablamos en el último podcast de lo del Trump, de lo que dijo Trump y todo esto? Le pusieron el gameplay del Modern Warfare 2 cuando entraba en el aeropuerto, sí. La misión de nada de ruso. No, pero eso era... Pusieron también, ¿no? ¿Era el Battlefield o qué juego era? Que tenías que... Pero esa misión era opcional. Que tenías que ser... Llegabas a un aeropuerto... Te la podías saltar si querías. La única que te podías saltar de todo el juego. Esta misión contiene escenas de excesiva violencia, no sé, no sé cuántas. Si quieres saltártela, no afectará a tus logros ni al desarrollo del juego. Te lo dice bien claro. Yo la hice. Encima de que... Yo creo que todos los que hemos aquí, si hemos jugado ese gole... Y lo disfrutamos, que lo que molaba es matar a todos los que había en el aeropuerto, mola huevo. Y sin embargo no, me ha dado por ir a un aeropuerto con una Minimi, con una MK23, ahí... ¿No te han dado ganas, tío? Yo porque no tengo acceso a armas, si no lo hubiera hecho. menos mal que no vivimos en América. Me ha hecho gracia lo de Ristan, que ha dicho, dice... ¿Para qué drogarte en un videojuego si la droga la regalan en las puertas de los colegios? Hostia, exacto. La regalaría a vosotros, porque a mí me la vendían. Yo me pasaba todo el día en la puerta del colegio y nadie me regalaba nada. ¿De qué colegio era, tío? Me he quedado días debajo de la lluvia a ver si venía alguien con gabardina, tío, a darme pastillas, a darme droga, y nunca me daban droga. Yo creo que eran otros colegios, yo creo. Y otro. Pues nada, si lo veis bien, vamos a pasar al segundo bloque, que son otros temas de los que a lo mejor son un poco más cortos, y noticias varias, y por supuesto noticias chorra, que hay unas cuantas, ¿vale? Aquí mis compañeros me han pasado unas chorras, pero vamos, hay alguna que tela. Pero bueno, vamos a empezar primero un poco más serias, ¿vale? Más debatibles. Por ejemplo, no sé vosotros si conocíais el tema de las Steam Machines. ¿Alguien de vosotros conoce el tema? Yo es que no tenía conocimiento de este tema. Sabía que había algo por ahí, pero no estoy muy enterado. Bueno, se ve que estos días Steam ha eliminado esa sección de las Steam Machines, que se ve que ya no las venden. Y nada, yo, si me podéis explicar, o para la gente que está en el chat que no lo sepa, qué es esto de la Steam Machine, porque yo no tengo ni idea, sinceramente. A ver, esos son como ordenadores, son como ordenadores preparados para Steam, pero el problema es que eran diferentes de empresas las que hacían las máquinas preparadas como para jugar, así, más, digamos, con diseños pequeños y tal, para como, tenerla en el, para como mini en ordenadores. Un mini así. Ordenador con forma de consola, digamos. Ajá. Entonces había muchísimas variantes distintas. Y nada, ese puede ser que fuera el problema. Pues ya te digo, es un... No será un rollo, yo he visto muchas y ya te digo, es simplemente un,
un ordenador pequeño, digamos. Un intento de acercamiento, de unión más bien entre el mundo de las consolas y los ordenadores. O sea, sí, como si tuviera una consola de Steam. Favorecerte un poco de los juegos de ordenador, pero con la comodidad de jugarlo con un mando en el salón o donde quieras. Que lo mismo que puedes hacer con un Steam Link, pero sin la necesidad de tener un ordenador aparte. Sí. O sea, básicamente es un ordenador barra consola. Como un híbrido entre ordenador y consola. Pusieron a la venta, aparte de la Steam Machine esa, pusieron a la venta también lo que viene a ser el control ese raro que hay de Steam. Sí. Es decir, pusieron a la disposición de los usuarios pues todo lo que viene a ser el kit completo para jugar en Steam en una máquina pequeñita y tenerla en el salón. Y eso, el problema puede ser eso, que no fue, digamos, una idea desarrollada por Valve 100% que puso la máquina ahí, una máquina buena creada por ellos, sino que fueron, pues, a lo mejor Intel, otro tal, diferentes empresas que hicieron cada una una máquina y era una cosa así rara, cada una iba de diferentes formas y tal. O sea, hicieron ahí un jaleo raro. Y después, por otro lado, pues también han cancelado también el tema del mando, no sé qué. Creo que lo que viene a decir la noticia es eso, que han cancelado pues todo lo que viene a ser eso. Vamos, que no se ha vendido y ya está. Que no ha tenido éxito y... Claro, que no ha tenido éxito y ya está. Han tenido algo de apoyo, porque claro, parte de los componentes de estas consolitas, no por así decirlo, eran marcas bastante importantes, pero se ve que no han tenido, lo que dices tú, el suficiente apoyo de la comunidad. También, ¿eh? Eran carísimas las máquinas. Claro, ¿Qué precios manejaban, Joaquín? Creo que a partir de los 800, incluso 1200 y más. Claro, para eso te pillas un ordenador. Y por especificaciones bastante, bastante malas. Madre mía. Pues no, ahora lo entiendo todo. Era simplemente con el marketing de decir una consola pequeña, una especie de consola pequeña para tener el salón para la gente así que tuviera dinero y tal, pues tenerlo ahí. Y no ha triunfado, pues, digamos, por eso, que si te vas a gastar 1000 pavos, para eso te compro una torre como la que tenemos todos, así estas de PC componentes montada bien, o una torre en condiciones, que puedas modificarla, porque eso es una máquina pequeña que cuando quieras cambiarle, por ejemplo, la memoria RAM, cuando quieras cambiarle la gráfica, cuando quieras cambiarle algo, no tienes piezas, o tienes que caer a ello y te va a costar 10 veces más. O sea, es una cosa que no es... que es, digamos, más estético para tenerlo ahí en el salón tal, pero que no ha triunfado por eso, que la gente o tiene un ordenador o tiene una consola. Si tienes después un Xbox One X que es potentísima para tenerla en el salón, pues ya está, no sé. Yo si me tuviera que decir en comprarme una consola, no me voy a comprar una Steam Machine de esas. ¿Y qué opina Joco? ¿Qué opina la raja del culo de Joco? Bueno, lo que sí que he leído es que dicen que le van a seguir dando soporte, pero que lo que es el lanzamiento, sí, la cantidad y todo eso, que va a reducirse. A ver si es verdad. Están obligados legalmente a sacar un producto y tienen que mantener su soporte X años. O sea, lo que ya han sacado hasta este momento, que han decidido echar atrás el proyecto, pero no pueden dejar sin soporte técnico, sobre todo, no pueden dejar sin soporte a los que han caído y han comprado dicho producto. Así que están obligados legalmente a tener soporte el tiempo que sea. No sé cuánto tiempo durará. Pero vamos, el que tengan ellos legalmente de contrato con las marcas. Pues bueno, vamos a pasar ya de esta noticia, que tampoco era muy allá. Y bueno, vamos a algo que es más reciente, y es que se ha filtrado el Spyro Remaster, Spyro the Dragon Remaster, para Play 4 y para Xbox One. No, ya está anunciado oficial, que es filtrado. Y bueno, pero que se filtró, bueno, sí, que está anunciado. Vale, se filtró y ahora se ha confirmado 100% de que va a salir tanto en Play 4 como en Xbox One. Luego comentaremos otra cosita en cuanto a la Switch, pero confirmado está para Play 4 y Xbox One. ¿Alguien de vosotros en septiembre? Vale, pues mira, eso no tenía yo. ¿Alguien de vosotros es ultra fan de 23 o 24? ¿Alguien de vosotros es ultra fan de Spyro? Porque yo, en su época, yo no tuve PlayStation 1. Yo ultra fan, ¿no? Ya. Pero fue mi primer juego de Play 1 y mi primer juego en 3D. O sea, le tengo bastante, bastante cariño. ¿Conocéis a Hugo, el que salía en los Telecinco? Hombre, tengo el juego, ¿eh? Tú busca actor de doblaje Pepe Carabias. Búscale. A ver si te suena la voz de Pepe Carabias. Bueno, respecto al Spyro, yo lo recuerdo haberlo jugado. Yo no voy a decir que soy fan acérrimo de Spyro, pero sí que lo he jugado, igual que jugué a Crash Bandicoot, y tengo buen recuerdo y está claro que me lo pillaré, igual que me pillé Crash Bandicoot. Y le estoy dando bastante caña a Crash Bandicoot, que está jodido. Yo no lo recordaba tan difícil. A lo mejor yo no recuerdo haberme lo pasado cuando era pequeño. Lo que pasa es que los juegos de antes eran cabrones. Ahora estamos acostumbrados a la puta mierda.
No, ya, tío, es jodido de cojones, tío. Yo tengo los dos primeros a punto de terminar y el tercero no lo he probado todavía. Pero sí que le tengo ganas y me lo voy a pillar. Y tiene pinta de ser un más guapo, tío. Tiene pinta de ser una buena remasterización, la verdad, el juego. Hombre, no lo hacen los mismos de. Está bajo Activision, pero no lo hacen la misma desarrolladora que hizo el Crash Bandicoot. Pero lo que he visto de gameplay, bueno, de gameplay, lo que se ha enseñado. Claro que no, porque era Naughty Dog. Lo hacía Naughty Dog Crash Bandicoot, tío. Los que han hecho la remasterización. Ya, pero ¿cómo lo va a hacer ahora otra vez Crash Bandicoot cuando la licencia es de Activision y los que lo hicieron originalmente fueron Naughty Dog, que son una firma de Sony? Ahora mismo la licencia de Spyro es de Activision. Sí, claro. No. Ahora no. Sí. Estabas hablando de Crash, ¿no? Del tercero y el Crash y del Spyro. Del Crash y del Spyro. Claro. Ahora mismo el Spyro y el Crash Bandicoot están bajo la licencia de Activision. Y entonces la remasterización del Crash Bandicoot no la hizo el una desarrolladora, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que no la hizo. Claro que no es la original, tío. ¿Cómo va a ser la original? Ah, pero que digo que no. Lo que quería decir con mi comentario simplemente es que, aunque esté bajo el paraguas de Activision, no, la remasterización no va a cargo de los mismos que hicieron la remasterización del Crash Bandicoot. Que ha salido también. Sí. Activision son los que tienen los derechos de ambas licencias, pero que no son. Sí. Los mismos estudios a los que han cargado el desarrollo de dicha remasterización. Que también te digo una cosa: en el caso de Crash Bandicoot, más que una remasterización, fue un remake. Sí, porque cogieron desde cero, copiaron todo a ojo, como quien dice, mira, este árbol está aquí, este no sé cuál está aquí. Y con el Spyro Dragon tiene toda la pinta de que están haciendo tres cuartos de la misma, porque... Sí, sí. No, sí, claro. Le han metido un lava de cara increíble, han copiado hasta la... Vamos, o lo que parece, hasta la nube que estaba aquí colocada la vamos a colocar en el mismo sitio, pero hecha desde cero. Sí, hecho de cero, pero fijándote, claro, siendo fiel completamente al original. Pero que el trabajo es entero. O sea, de cero. Sí. O sea, todo es nuevo. En el caso de Crash Bandicoot, hasta las pistas de sonido, aunque suenen los sonidos que son iguales. Y lo han cambiado toda la banda sonora. Está entero cambiado. Eso digo que. Eso es un remake como tiene que ser. Un remake bueno, ni remasterización ni polla. Es un remake de cero. Es lo que quería decir, que con el Crash Bandicoot hicieron un trabajo de la hostia. Digo, a mí me encanta el Crash Bandicoot y lo único que quería decir es eso, que la nueva el nuevo remake de Spyro no va a cargo de la misma compañía de Vicarious Game, como ha dicho Ray, pero que veremos a ver, tiene buena pinta, la verdad. Sí. Yo ya te digo, yo sin ser un mega fan, como ha dicho Chris, de Spyro, sí que lo jugué y lo tengo con mucho, mucho, mucho cariño en mi cabeza. O sea, ahora mismo no me acuerdo de si me lo acabé o no me lo acabé, por lo menos el primer título, pero sí que tengo el recuerdo de mí mismo intentando buscar, creo que eran gemas o no me acuerdo lo que era exactamente, sí. Saltando por plataformitas que estaban flotando en el aire. O sea, el recuerdo lo tengo y me mola. Han vuelto las plataformas, tío. Lo estoy rejugando y aparte estoy jugando a Wii U, nunca se han ido las plataformas, Factor nostalgia. Ay. que es lo que os he dicho siempre, factor nostalgia. A los que éramos críos hace 20 años, tío, ahora que tenemos pelos en los huevos y dinero propio, vuelven a sacar estos productos precisamente porque saben que los vamos a comprar, porque nos recuerda a cuando teníamos los 15 años y nosotros encantados. Primero porque eran juegos muy buenos. No quiere decir que los de ahora no lo sean, pero eran juegos muy distintos que te llevaban, los disfrutamos de una forma muy distinta como los disfrutamos hoy en día. Y además son licencias que han estado durante décadas apartadas, cuando la gente estaba pidiendo por favor que volvieran de alguna forma, que vuelvan, aunque en el caso de Spyro hay un montón de juegos en los que aparece Spyro en algún lado o lo que sea, o en plataformas como en juegos de portátiles o lo que sea, pero no eran juegos que, digamos, estaban presentes, muy presentes, y me mola por eso, tío, porque anunciaron el Crash Bandicoot y la peña como loca, oh Dios mío, el primer gran remake, por así decirlo, de hace 20 años, de juegos de nuestra infancia, que vuelve ahora. Anunciaron. Yo estoy descorchando el champán, ¿eh? O sea. Sí. Ya no toca todavía el Medieval. Anunciaron el Medieval y yo me puse, y ahí sí que me puse erecto, pero erecto. O sea, de romper hasta los pantalones. Anunciaron ahora el Spyro y digo, mira, estoy contento, tío. Eso sí, el cuarto juego que piensan hacer, me ha puesto el culo a que va a ser el Tombi, tío. Porque es. Yo creo que los cuatro. Me muero. Estoy convencido porque es una licencia que no han tocado demasiado, porque fueron creo que dos juegos. Sí, son dos. Son como los cuatro juegos, tío, que recuerdo más icónicos en cuanto a plataformas de aquella época. Y yo me apuesto el culo a que de aquí, no voy a decir que ahora, pero de aquí a unos dos añitos,
anuncian zombies remasterizado. El 1 y el 2. Me apuesto lo que quieras. Ahí sí que muero. No, bueno, yo, a ver, yo sí jugué. Zombie aquí, Tomba. Se llamaba, ¿no? Tomba. Sí, Tomba, se llamaban Tomba. Yo sí jugué a los tres primeros Spyro, me los pasé y bueno, la noticia es buenísima. Y es lo que decía Iván, aunque no lo haga Vicarious Vision, pues bueno, si está Activision detrás y contrataron a esta gente para hacer el Crash, yo creo que van a hacer un buen trabajo para el Spyro, la verdad. Y por supuesto, pero lo más ¿sabéis quién está detrás del remaster este de Spyro? No, Vicarious Vision seguro que no. No sé quiénes son los que están aquí ahora mismo. Saludos, así. Héroes del bloqueo. Esto que dice Benru. Roberto. Mira qué chula. Es que la tengo enchufada, no la voy a desenchufar. Yo la he desenchufado por ti, Roberto. Pues bueno, hemos hablado un poco del Spyro. A ver, yo he visto. Yo no jugué Spyro, ¿vale? Yo no juego nunca Spyro. He visto alguna imagen y la verdad es que el cambio a infinito mejor, ¿vale? En cuanto a gráficamente, que es lo único que se ha podido ver. Ahora supongo que la jugabilidad van a mantenerla o van a mejorar cualquier cosilla y ya está. Y a mí tengo que decir que estos juegos que se ven así muy coloridos, tipo, por ejemplo, el Yooka-Laylee, cosas así, a mí me llama mucho la atención. Y al verlo así tan colorido, tan tan bonito, ¿no? Tan, no sé, me llama la atención. El for fun, tío, el for fun. O sea, lo llevo diciendo meses. La remasterización o remake está hecha a cargo de Toys for Bob, conocido por la franquicia Skylanders. O sea, esos son los que están remasterizándola. Uh-huh. Bueno, y bueno. Este bloque no puede terminar sin, aparte de los que ya están anunciados, tipo Medieval, tipo tal, el próximo, por cuál apostéis vosotros, o cuál querréis vosotros que fuera el siguiente remake o siguiente remasterización de un juego clásico. Para Vamos, tú Neo, ya sé que Resident Evil, ya me callo la boca. Venga. Sí, es que lo he dicho, lo digo siempre, pero es que no sueltan prenda los muy cabrones. O sea, no hay un puto juego. FIFA 98. Hostia, pues tendría que volver el fútbol sala, tío. Tendría el que volver que pasa, el va a salir el Chris con el que pasa, Nen, ahí. Yo tengo que ir. Yo, lo que ha dicho Neo, que por aquí lo estoy enseñando, necesito estos dos juegos remasterizados ya. Sí, molaría bastante, tío. Poder lanzar Cer Diablo. Bueno, yo lo he dicho siempre. Escape, a mí, por ejemplo, yo un juego. ¿Nostalgia del Ape Escape? No, y es hostia, que esos juegos no. En mi época no. Era no mítico porque además fue el primer juego que se benefició del DualShock y era bastante mítico. Pero fíjate que a pesar de tener esa anotación encima de la carátula, que era primer juego que utiliza la tecnología de DualShock, no lo recuerdo tan mítico como estos juegos que están anunciando ahora, fíjate. Bueno, en cuanto a lo que ha preguntado Iván, yo siempre lo digo, yo de un juego al que no me importaría que hicieran un remake cada año es de Ocarina of Time. Yo siempre lo digo. O sea, yo no me cansaría nunca de remakes de ese juego. Pero bueno. ¡Joko! Dígame, por favor, perdón. ¿De qué juego esperas un remake o remasterización así clásico? A ver, yo llevo esperando mucho tiempo el Final Fantasy VII, el Resident Evil 2 también, pero si tengo que apostar por alguno, apostaría por un, creo que es un clásico de toda la vida, el Parasite Eve 2. Good. O el 1, que el 1 no ha salido aquí en Europa. No. ¿Y tú, señor Joaquín? Aparte hostia, de FIFA 98. No, me pillas en blagas, la verdad. Te voy a decir. Pues menos mal. Eternal Darkness, tío. ¿El cuál? De GameCube. Eternal Darkness. Ah. Sí. Guay, ya está. Mi duda ha quedado resuelta, chavalotes. Bueno, que le hemos pillado en bragas, pero menos mal que no tiene la cámara puesta. Te digo. Bueno, en cuanto al Spyro Remaster, ¿vale? Tengo aquí como un subtema, ¿vale? Y es que se ve que Nintendo Reino Unido, en su página oficial, lo listó por unas horas. Estuvo ahí presente el Spyro. Y ahora lo ha quitado. Lo quitó a las horas, a unas cuantas horas después. ¿Esto qué pensáis vosotros? ¿Que es símbolo de que va a salir? ¿O que va a salir, coño? ¿Va a salir? Pero, está claro. Espera, a lo que voy yo. ¿Va a salir al mismo tiempo? No. ¿O pasará como con casi siempre? Como con todos. ¿Que sale unos meses más tarde o incluso un año? Como con todos. Es que salía en septiembre, ¿no?
¿Eh? Iba a ser un pelotazo. Este salía en septiembre, ¿no? El Spiro. Sí. El Spiro el 24 de septiembre. Si el 21, digo. Un día después de mi cumpleaños. O 21. Con un poquito 21, de salir después de mi cumpleaños. En marzo en Switch. El 21 de marzo va a salir en Switch. A ver, no, con un poquito de suerte, tío, si se andan al loro y eso, yo creo que en el E3 nos lo anuncian y nos lo comemos el mismo día. Yo creo que depende de cuándo hayan empezado a desarrollar el remake. Porque si lo han empezado después de salir la Switch, yo creo que no tendrían problema de sacarlo al mismo tiempo. El problema viene si lo han empezado a hacer antes de tener los kits de la Switch, que es lo que hemos visto en algunos juegos que han salido cuando ya estaba la Switch en el mercado, pero que venían de años atrás o de un año o dos atrás desarrollándose. Entonces tienen que hacer el port, o incluso algunas compañías han dicho, pues yo no hago nada y ya está. Entonces yo creo que va a depender de eso, porque no creo que tengan problema en sacarlo al mismo tiempo. ¿Tú crees que todos estos retrasos que han habido en Switch dependen únicamente de los kits de desarrollo que no estaban a disposición de las desarrolladoras? En que no hay ninguna intencionalidad por parte de las compañías en que no saquen esos juegos para Switch. A ver, yo creo que es un poco de todo, ¿no? Pero una de las cosas que tiene que ser eso. Yo creo que no sé, que puede ser también que a las desarrolladoras no le interese a lo mejor sacarlo así de salida. No sé. En algunos casos será así, en otros no. Por ejemplo, el Yooka-Laylee venía de antes desarrollando, incluso de Wii U, y se retrasó por eso, se supone. El Yooka-Laylee fue una marranada para los usuarios de Wii U. Eso da para vídeo. Pero bueno. Ya está, simplemente era comentarlo eso, que se había puesto ahí en la página oficial de Nintendo Reino Unido y que nos lo tenemos que esperar para Switch. Un pequeño inciso que quería hacer, que me ha gustado mucho, porque me gustan mucho estos pequeños detalles que a veces tienen las desarrolladoras. Mandaron hace unos cuantos días a diferentes medios, sin dar más especificaciones antes de anunciar lo del Spiro, les mandaron de regalo un huevo de dragón morado. O sea, una maquetita de un huevito así morado, se lo mandan y ya está, y no dijeron nada más. Y claro, empezaron, esto es lógicamente para que le hagan la foto y salgan en Twitter, hostia, nos han mandado esto, podría ser que vaya a salir y me molan ese tipo de campañas de marketing, tío, introductorias, porque es que, no sé, tío, las hacen bonitas, tío, ese tipo de cosas. Y fíjate que al final, un par de días después de lanzar ese huevo de regalo, te cogen y te meten el pepinazo este, el bombazo este de anunciar. Pero me molan, solo quería hacer ese pequeño detalle porque es que me gustan ese tipo de campañas, tío. Vale, y ahora que estamos comentando, hablando un poco de Switch, también así, muy rápido, ¿vale? Se han visto, entre hoy y ayer, se han visto imágenes del Wolfenstein 2 en Switch. Se ha visto, bajo mi punto de vista, a ver, es una versión inferior, evidentemente, a Play 4, Xbox One y de PC ya ni hablamos. Pero no está tan mal como otros ports. O sea, se ve que es un port que Bethesda, estamos viéndolo, que los ports los está trabajando bastante. Entonces, simplemente eso, no sé si habéis visto vosotros las imágenes, pero a mí me parecen que están, de momento va muy bien el trabajo que están haciendo. No es noticia que la Switch es menos potente que una Play 4 con Xbox One, y que tienen sus limitaciones, pero dentro de sus limitaciones yo creo que están haciendo un buen trabajo. Yo desde luego que Bethesda, ya lo he dicho en varias ocasiones, que merece un aplauso muy grande por todo lo que están haciendo, de seguir apostando por juegos single player, de seguir ahí, aunque no, veremos a ver ya a partir de ahora, porque por ejemplo el Wolfenstein tampoco ha tenido mucho éxito en consola, el Devil Within tampoco ha tenido mucho éxito. Que a lo mejor tienen razón por ahí los analistas que van diciendo que el juego, bueno, los analistas y de Electronic Arts, de distintas desarrolladoras, que el juego single player está desapareciendo por demandas del público, pero eso, tío, que... A ver qué te iba a decir. Que el port, referente al port que han hecho en Switch, te digo lo que te dije el otro día. Yo en Nintendo Switch no me... Igual que el Dark Souls, que soy un fan de Dark Souls, no me lo voy a comprar en Switch. Este, y mira que soy fan de Wolfenstein, que no me he empezado a sacar, pero sí que soy fan de Wolfenstein, me encanta. Y no me lo voy a comprar en Switch, porque ya te digo, esto es un juego que tiene un gran portento gráfico, que son muy bonitos, que están muy currados, y teniendo otras plataformas, no me lo voy a comprar en Switch. Ahora sí, me parece una fantástica idea, bueno, que lo saquen también hecho para Switch, para la gente que no tenga otras consolas. Y para la gente que no pueda permitirse tener una PlayStation y no pueda permitirse tener un PC. Bueno,
¿Qué opináis que dicen por el chat que una Switch es igual de potente que una 360, por lo menos siendo optimista? ¿Qué opináis de esto? Que se equivoca. A ver, yo creo que está entre... Un Mario Kart 8 en la 360 yo creo que explota, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo que está entre medias, ya está. Yo creo eso. Pero que me da igual, es que a nosotros no. Pero bueno, cógete el equipo. Y a una Wii U le daba 100 patadas una 360. Es que, bueno, a ver. Una 360 y vete a jugar al parque. No, ahora en serio. la gente se cree que aquí nosotros vamos a ir a saco con. No, tío, si nosotros nos da igual, lo que queremos es jugar y ya está. Si es que. Claro. ¿Qué más me da si un juego es bueno y funciona bien? ¿Qué más da que esté a 30 FPS que a 60? A ver, sí, es mejor. Yo lo que quiero, un juego, un juego al estilo Doom, el que estáis hablando, el Wolfenstein 2, sí, pero, cambia, muchísimo de lo que 60 decir, a 30. Pero lo que quiero decir es que... ¿Qué es jugable en la Switch? Sí, pero... ¿Que no te queda otra? Sí, de puta madre. Que no te queda otra, pero yo sí tengo, como las tengo, todas para elegir. Prefiero jugarlo en PC, en Play 4, en Xbox One a 60 FPS que en la Switch a 30. Aunque en la Switch la puedo jugar en mi cama, pero yo digo, bueno, pues para jugar en mi cama puedo jugar, por lo que tú dices, un Yooka-Laylee, un Xenoblade, un Mario Kart, pero para jugar en cama a 30 FPS prefiero jugar delante. Al igual que te digo eso, lo que quería decir, yo no quería decir, a ver, que a mí me da igual que una consola sea más potente, que sea más potente. Yo tengo un PC, tengo una Play 4, tengo la Switch y he estado a punto de tener la Xbox. ¿Y qué? ¿Y qué? Yo juego... Pero digo que me da igual, o sea, que es menos potente. ¿Y qué? Yo lo que quiero es jugar a juegos, es que me da igual. Es que es una cosa que... No sé. Pero es que yo, si la gente como nosotros dijéramos potencia, no tendríamos tanto cariño a consolas como, yo qué sé, no sé dónde la tengo, me da igual. A una Super Nintendo, tío. O sea, son consolas que eran potentes en su época, sí. Pero hoy en día, ese tipo de potencia nos suda el rabo. Porque lo que queremos es... Es que, tío, depende del juego. Depende del tipo de juego. Estaréis conmigo, un Third Person Shooter a 30 pierde mucho comparado con uno que va a 60. Un juego, o sea, como Wolfenstein, tío, que es una película, que es un pedazo de guión, es un juego que te cagas, que eso te apetece jugarlo con tus cascos tirados en el sofá, con una tele 4K y viéndolo, o sea, porque es una obra de arte, tío, lo que han hecho, y no tiran el sofá así como quien no quiere la cosa. Yo qué sé, por ejemplo, yo me quería pillar el FIFA para la Switch, y sé que era una versión reducida, sé que era una versión peor, pero bueno, yo, por ejemplo, quería el FIFA por el tema de sacarlo, por ejemplo, en la universidad o lo que sea, en la cantina y tal, echarme un FIFA con alguien. Sí, o jugar una partida rápida. Echar una partida rápida en cualquier sitio, igual que el Mario Kart, igual que Splatoon, son juegos así que puedes estar tirado echándote una partida, que no importa tampoco, pero juegos así como Doom, como tal, que son otro tipo de experiencia diferente. Al igual que te digo eso, que los indie, juegos así que van saliendo de Nintendo y todo eso, me apetece jugarlo. Pero que tiene de distinto la campaña del Wolfenstein a la campaña del Splatoon, por ejemplo. Pero es que el Splatoon no tiene campaña, pero que me refiero a... ¿Cómo que no tiene campaña? Me cago en Dios. ¿Cómo no tiene la campaña que tiene? Es una mierda. Yo he intentado jugar la campaña del Splatoon 2 y no tengo ni puñetera idea. Es una mierda de campaña. Me voy a comparar la campaña del Splatoon 2 con la campaña del Splatoon 2. Qué reventado, de verdad. Es que era un reventado campaña del Splatoon, pero si no, eso no hace nada. No entiendo para qué meten una campaña en Splatoon, la verdad. Pero más que nada porque no entiendo cómo... Witcher, a ver, ¿el Witcher te parece un juego para jugar en la Switch? El Witcher no. Vale, ¿y por qué el Xenoblade 2 sí? El Xenoblade 2 sí porque no ha salido en otra plataforma. O sea, a lo mejor si hubiera salido en PlayStation 4 me lo hubiera comprado para PlayStation 4. Así de claro. ¡Potencia! Si hubiera salido una versión para PlayStation 4 que se viera mejor o lo que sea, me lo hubiera comprado para PlayStation 4. A ver, pero que tiene una historia cinemática y todo el rollo tan bien hechas como las de Wolfenstein, prefiero jugarlo en una televisión bien. Y Splatoon, ya te digo, no me venga a vender la campaña de Splatoon porque si es una campaña que han hecho ahí en plan para que tenga campaña. De relleno. Porque el potencial que tiene Splatoon en modo online, que es la hostia. Exacto. Es súper divertido y es la leche. Splatoon me parece un juego que te caga. Es más, tengo 60-70 horas en el juego y me encanta. Pero que la campaña no brilla. O sea, igual que te estoy diciendo que el Wolfenstein es que no tiene ni modo online. O sea, lo que tiene uno no lo tiene el otro. Son cosas diferentes. La experiencia de Splatoon me gusta en la Switch, por eso. Estoy tirado en el sofá, estoy echándome unas partidillas rápidas de 3 minutos. Venga, me voy a echar 2 o 3 partidillas. Pum, pum, pum. Termino y ya está. Pero al Wolfenstein no me puedo sentar 5 minutos así, echar en el sofá y tal. Porque y el Zelda, cago en Dios. Y el Zelda no me dirás que es un juego de echar partidas rápidas. Es un juego de jugar pausado, ¿eh? O sea, es un juego contemplativo 100%. Es que ese argumento a mí no me vale, tío.
El Zelda lo juega en la televisión, no lo juega en modo portátil. Es que según el tipo de juegos, es que. Es que no depende del juego, que es que depende de lo que a ti, de lo que tú necesites. Que eso lo decides tú. Es como, lo que estoy diciendo. Ese es mi argumento. No, es lo que portátil ni sobremesa, no, es las dos cosas. No, es lo que a ti te sale de los cojones. Si quieren jugarlo de sobremesa, lo juegan en sobremesa, pero no me digas que ese juego es para jugarlo así y ese otro juego es para jugarlo asado, porque no te lo compro, tío. No, pero sí, tú puedes jugar, por ejemplo, a un Wolfenstein en portátil. Ahora, un Wolfenstein portátil a 60 FPS. Pues tú lo juegas a 30, lo vas a disfrutar, sí. Pero pierde mucho, yo lo digo, es que pierde mucho cuando lo juegas a 30 a cuando lo juegas a 60. Y eso es una realidad. Pero lo puedes jugar en el autobús, que es lo que estás comprando. ¿Qué tú estás comprando los 60 FPS? Tú estás comprando ahí la idea, pero yo entre la idea y los 60 FPS, en ese momento, en un FPS, me quedo con los 60. Sí, pero que a ver, aquí te digo lo mismo. Pero no me digas que ese juego es para jugarlo así, porque eso es una cosa tuya. Hay otra gente que tendrá otras necesidades de otro, o sea. Claro. Yo te digo que por ejemplo, al FIFA, al Splatoon y a muchos juegos lo jugaría en el sofá, y Zelda no es uno de esos juegos que jugaría tirado en el sofá con la consola. Sí, el Zelda lo quise jugar en una pantalla bien. Y también te digo una cosa, si me hubiera salido el Zelda para PlayStation en 4K, me lo hubiera comprado a lo mejor en PlayStation en vez de la Switch. Eso también te lo digo. Cualquier día de estos, ¿eh? Ya verás. Bueno, que todo eso resume. Si hay varias opciones es porque la gente tiene varias prioridades. O sea, cada persona tiene sus prioridades y ya está. No hay que calentarse más la cabeza. Pero bueno, vamos a seguir. Porque si no, esto se nos va a alargar como siempre, ¿vale? Cortinilla de estrella. Vale, cambiamos eso. Cortinilla de estrella, vamos a dejar la Switch. Que siempre, no sé, pues siempre que hablamos de Nintendo, en el chat empiezan a decir de todo, se arma la Mari Morena. Así que vamos a pasar a hablar del Sea of Thieves, ¿de acuerdo? Yo no lo he podido, no lo llegué a probar porque me tuve que ir, ¿de acuerdo? Pero aquí creo que todos lo habéis jugado, si no me equivoco. Entonces, algo que se está acusando ahora el Sea of Thieves es de falta de contenido. ¿Estáis de acuerdo con esto o...? Sí. Sí, a no ser que te apasione capturar cerdos y gallinas y matar esqueletos durante 50 horas, sí le falta contenido. Juego de puta madre. Iván, se sube el nivel de espacio, pero luego a medida que va subiendo el nivel cambia un poco la cosa, pero aún así tampoco deja de ser lo mismo, ¿eh? No, sí, las raids estaban bastante chulas y tal, de la batalla del Kraken, sí, pero que creo que no avanza más, ¿no? No me equivoco, Joaquín, no creo que no avanza muchísimo más el contenido, digamos, es básicamente eso. De momento no, de momento está la cosa bastante parada. Creo que se ha actualizado, pero para corregir alguna cosa. ¿No? El juego me parece una idea fantástica, me parece precioso, aparte que yo flipaba, tío, con todos los detalles, por ejemplo, del sol, el tema de los reflejos, con el agua, con todo, flipaba, pero eso cuando te ves 20 horas de juego que le habré echado, diciendo, venga, vamos a cazar este cerdo, vamos a cazar esta gallina, vamos a matar este esqueleto, vamos a hacer una raid, y todo el rato lo mismo, pues ya dices, me estás vacilando ya aquí, hace falta más cosicas. Es un juego de primeras impresiones, o sea, cuando aparece el Kraken por primera vez, dices, ¡oh, el Kraken! Cuando apareces la segunda vez, dices, bueno, el Kraken. Que luego te das cuenta de que solo del que el Kraken son solo tentáculos cortados. Luego por abajo está vacío. que cuando haces una raid, dices, ¡oh, la raid! Luego ya cuando haces la segunda, dices, ¡oh, la raid! Como ya sabemos de qué pie cogean, ya sabemos lo que hay que hacer, pues ya es diferente. ¿Cuánto oro? Ya sí, después, sí, sí. ¿Para qué quiero tanto oro? ¿Para poner una vela al barco? Venga. En el momento que este juego, que como ha dicho Iván, es muy bonito y un planteamiento muy chulo, porque sí que es verdad que eso es así, cuando le empiezan a añadir extras, que estoy seguro que lo van a empezar a hacer, no creo que tarden demasiado, porque ha pegado boom, pero la gente se ha dado cuenta rápido de que se ha quedado corto en cositas. Cuando empiezan a meter objetivos distintos, misiones distintas, que en vez de esqueletos tengas que matar a otro tipo de criaturas que funcionan de otra forma distinta, que tengas que hacer misiones que no sean de capturar cerdos con jaulas, lo que sea. Cuando empiezan a meter misiones distintas, yo estoy seguro de que este juego va a empezar a hacer así. Y le van a meter un montón de cosas, y estoy seguro que. Es que tiene muchísimas posibilidades. Nuevos barcos, nuevos cañones. Vi que iban a meter barcos para 6 tripulantes. El tema de que te cruces con un megalodón, que te cruces con, yo qué sé, con barcos fantasmas, por ejemplo, con mil cosas. Le pueden meter, como es así el tipo de aventura que es, que le pueden meter mil cosas y se va a quedar chulísimo. Pero a día de hoy, con el contenido que tiene, me parece que está un poco vacío de contenido. La base es perfecta, la base es muy, muy, muy buena, la base está súper trabajada, pero le falta darle interés.
¿Y en cuántos juegos y en cuántos juegos puedes hacer batallas de vómitos, tío? Es que ya no me jodas. Ya eso, sobre todo le hacen falta nuevas canciones, tío. Que estoy harto ya de las mismas, tío. Yo lo estuve jugando, le he echado unas cuantas horas y tal, y la verdad que al principio es adictivo, ¿no? Pero luego lo que decís, siempre lo mismo. Lo bueno, te lo pillas con el Game Pass este un mes o lo que sea, lo pruebas, lo puedes jugar durante un mes y ves si te gusta o no. Yo comprarlo por 62, 63 euros lo veo demasiado caro para el contenido que trae. ¿Que traerá más? Seguro que sí, pero como decís, yo creo que será una apuesta para el futuro inmediato bastante buena. Yo creo que lo han sacado a la desesperada. Que lo han sacado que te ahogas. Que lo han sacado demasiado pronto el juego, viendo este año que estaba Microsoft, que le hacía falta así lanzamientos pelotazos, con el retraso de Crackdown, con su historia, y lo han sacado antes de tiempo. Creo que, sí, que dentro de 6-7 meses, aparte que tienen ya cosas preparadas, seguro que van a ir metiendo pronto, y yo creo que va a quedar un juego de puta madre. Como dice Mine, quizá dentro de 10 años tengamos un grandísimo juego. Y si ha tenido, digamos, entre comillas, mucho éxito de entrada, a pesar de su corto contenido, es por el planteamiento de marketing que han tenido de que sea un juego recién sacado, que tengas la opción de o bien comprártelo o bien hacértelo del Game Pass de Microsoft. Joder, para a mí, poder... A mí me lo vendieron con este mando, tío, es que es precioso, tío. Es el mejor puto mando que existe, tío. Es muy guapo. Lo vi el otro día en el Carrefour. Uf. Precioso, tío. Pues mejor ese planteamiento de que lo puedas pillar o alquilar, entre comillas, por 10 pavos al mes y que encima lo puedas compartir con colegas, es que ya tenían ahí medio trabajo hecho. O sea, ¿cuánta gente está ahora mismo jugando con el juego comprado con sus 70 pavos? ¿Cuántos? Pocos, yo creo que no, pocos. Yo no conozco a nadie, pero a nadie. Y estoy en un grupo. Sí, ha vendido, pero quiero decir que yo personalmente no conozco a nadie, pero a nadie que lo haya comprado entero. Porque tú te juntas nada más que con indigentes, tío, como nosotros. Pero sí, hay gente pero yo conozco gente, estoy en un grupo de WhatsApp de la Euskal en el que está jugando un montón a este juego y absolutamente ninguno, y te salgo de un grupo que igual hay 15 personas, absolutamente ninguno se lo ha comprado así. O sea, lo que es me parece perfecto, me parece una señal muy buena que no lo haya comprado mucha gente. Sí, porque igual la gente dice, coño, el juego ha funcionado muy bien, pero no, igual es uno de los juegos que va a dar el pistoletazo de salida, quizás, para que las compañías se den cuenta de que un éxito de un juego puede tener mucho que ver, ya no solamente subiendo el precio, en plan de mía, pues como va a tener éxito, lo vamos a vender muy bien, si vende muy bien, a 70 pavos, pero dicen, coño, pues igual tiene un éxito relativo que igual no hubiera tenido si lo ponemos a 70 pavos, pero que lo hemos conseguido introducir en la comunidad a base de no cobrar apenas nada. O sea, otro ejemplo es el Fortnite. O sea, lo que decíamos siempre, un juego que está batiendo récords absolutos porque la parte que interesa a la gente es la parte gratuita, precisamente. Pues el concepto igual es un poco el mismo. En ese sentido. Porque al final Sea of Thieves no puedes jugarlo ilimitadamente gratis. Al final llega un punto en el que tienes que pagar. O sea, sí que puedes probarlo gratis 14 días, pero luego al final no tienes que pagar. Después, pagarlo, pero me refiero a un precio más reducido del precio de un triple A, o sea, de 70 a 60 pavos, a eso me refiero. A falta de datos definitivos, también me gustaría mencionar la estrategia de marketing de venta que han tenido los de la Way Out, tío. Sacarte un juego así por 30 pavos y que lo puedan jugar dos personas, tío. Tengo ganas de ver yo lo que ha vendido ese juego y ver si triunfa, porque la verdad es que se merece que triunfe, tío. Se merece que triunfe. Sí, yo te lo he gorroneado a ti. Lo único que pasa es... Lo que nos reíamos aquí con el Facti Oscar, ¿sabes? Y luego míralo lo que tenía debajo de manos el tío. Sí, sí, sí. No, y tenía toda la razón del mundo. Dice, decía así medio borracho. Dice, yo estoy seguro de que esto es un buen juego, tío. No sé qué. Estoy borracho, tío. Sí. Y la verdad es que ha hecho un juego de puta madre, tío. Y eso, Joko iba a decir algo. No, digo que el juego ese tiene muy buena pinta. Lo que pasa es que así de primeras salió, creo, si no recuerdo mal, a 39,99 o con 95. No, me confundí yo al decírtelo. ¿No? Eso te lo el A Way Out está, creo que ahora mismo en tiendas, creo que a 28 pavos. Sí, sí, sí. Entre 28 y 30 euros. Es que el precio es 30 euros, tío. 30 euros en físico, sí, sí, sí. ¿Cómo lo han sacado así? 26 en Carrefour. Bueno, 30 euros.
30 euros. No me tientes. En la Store y en todos lados. 30 pavos. Y la verdad es que, tío, y encima es que dos personas pueden pasarse el juego, que es lo que yo le comentaba a Neo. Es que una no puede. O sea, es un juego que no vale con una persona. Que eso es lo que me refería yo. Que veremos a ver si eso le da beneficios. Que es una idea de puta madre, pero claro, yo era una persona que le dije a Joco, me voy a comprar la huella out de este. Y dijiste tú por el grupo, oye, me pilla la huella out, ¿quién se lo quiere pasar? Yo, pues ya han perdido una venta conmigo. Entonces, vamos a ver si. Han perdido una venta contigo, pero han ganado una opinión también contigo. Porque tú has dicho, coño, me ha gustado esto, me ha gustado. Y habrá un tercero que lo leerá tu opinión y dirán, coño, pues voy a probarlo. Pum. Igual directamente han perdido la venta contigo, pero indirectamente la han ganado otro. Hay que ver cómo le sale. Di, Joco. No, digo, a mí yo no lo he probado todavía, no he tenido la oportunidad, pero. Estás invitado, Joco. Gracias. Este tipo de juegos hace ya un montón de años que no se ven para colaborar junto, jugador con, vamos, amigo con amigo, me da igual que sea en casa o por internet. Pero sí que me ha venido a la mente, que no me había acordado del nombre del otro día, del juego, el Army of Two. Yo no sé si vosotros habéis escuchado hablar de él. Sí, 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 me lo pasé yo con mi hermano. Ese estaba chulísimo, por lo tanto, la sensación, lo poco que he visto. Era de Electronic Arts. Exactamente. No me equivoco. Sí, la sensación que me ha transmitido ese juego, lo poquito que he visto, me ha recordado al Army of Two. Salvando diferencias. El Joseph Fares también desarrolló hace tiempo el Brother, que se lo comenté a Neo, de pasárnoslo y tal. Lo que pasa es que no tengo claro si la función en línea la tiene o si es más en plan jugar en casa con dos mandos. Me parece que tenías que jugar. Joaquín, ¿tú lo conoces? ¿El juego ese, el Brothers? No. Es del Joseph Fares también, el primero que hizo, que es igual colaborar. Lo que pasa es que con gráficos así en cel shading, así de otro rollo, pero que me parece que tienes que jugar con el mismo mando o algo de eso, una cosa así rara. Pero que estos nuevos conceptos de venta, vamos a ver cómo qué tal salen. Igual relacionado con el tema de COC, el tema de que te lo metan en el Game Pass este, veremos a ver si les sale rentable o no. Por un lado, muchísima gente ha probado. Sí, rentable sí, porque al final por lo menos y todo va al mismo bolsillo. El primer día era trending topic, digamos, en Twitch. O sea, muchísima gente, gracias a lo mejor a ese Game Pass y encima gratuito, que han podido probar muchísima gente y muchísimos youtubers que no han pagado el juego, pero por lo menos le han dado esa visibilidad al título. A lo mejor es una nueva herramienta de promoción de los juegos, al igual que a la Guayado, un juego carne de YouTube. Entonces, igual ahora mismo, con el nuevo paradigma que tenemos con el tema de YouTube, de los youtubers que tienen muchísimas visualizaciones, que promocionan y tal, estos juegos así que van enfocados a eso, a que los vea la gente y tal, así que hacen este tipo de promoción, igual esa estrategia nueva de marketing le funciona de lujo. Yo por mí encantado, y por los jugadores encantado. El tema de sacar eso, como decía, o sea, de la venta por 70 euros de Sea of Thieves, pues vamos a ver si le sale rentable el tema de esto de meterlo en el Game Pass. Yo creo que sí, como dice Joaquín, yo creo que sí. Sí. Puede dar pie a futuros proyectos muy, muy interesantes para la comunidad, y sobre todo está claro que el camino de... ¿Tú piensas que comprar el juego... Iván, tú piensas que comprar el juego es pagar por él una vez. Si pagas igual, sí, 70 euros de golpe, pero con el Game Pass, tú estás pagando este mes, estás pagando el siguiente, y así millones de personas. Entonces yo creo que a la larga, yo creo que es incluso más rentable pagar un Game Pass que pagar un juego. Es que ya te digo, para la compañía, digo. Los títulos que más venden, digamos, son los típicos de 70 pavos más 30 euros pase de temporada más no sé qué, más no sé cuántas. Y todo eso, la gente, aparte que tiene mucha fama, eso la gente no está queriendo eso, la verdad. Y entonces, pues, yo creo que esta estrategia es mejor luego, porque estos juegos salen en 70 más 30 de pase de temporada, pero luego a los 2 o 3 meses te los encuentras a 30 euros. Entonces, a lo mejor sale más rentable sacarle 30, 40 euros al principio y venderlo a mucha más gente que el otro camino que llevaban. Yo, por ejemplo, quería hacer mención a Ubisoft, tío, que me dejó flipado, que en la edición normal ya de 70 euros ya empiezan a meterte... Aquí en este viene con la banda sonora, con el mapa, con DLC, con toda la historia. Y yo qué sé, para ser Ubisoft me parece... Mira, viene con instrucciones y con todo, tío. Parece de puta madre cómo empiezan. Yo creo que están ya... empezando que, que vuelvan los manuales, tío. Mira, tío, manual, que tiene tres mierdas de página, pero bueno, ahí lleva manual, después ya lleva promoción de todas las pases de temporada y todo eso, que eso ya sobra, pero bueno, que esta es la edición, bueno, es la edición de solamente está en game, pero sí, la de 70 pavos ya empieza a venir con cosillas, yo qué sé. A lo mejor se están dando cuenta ya de que estaban siendo demasiado cabrones, ¿no? Bueno. Yo creo que ya lo sabían. Mira, yo el ejemplo, a ver. El ejemplo, a ver si lo encuentro.
No, no lo voy a encontrar, pero bueno, a ver. O sea que es el juego del que pasa Nen otra vez, te lo traga. Pues lleva instrucciones y bastante largas, ¿sabes? Lleva instrucciones. Hombre, es que tienes que explicar todos los minijuegos, tío. Normal. Tampoco había tanto, había 3 o 4, ¿eh? Mira, por ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo. Mira, esta caja, ¿vale? Nintendo, no pone absolutamente nada. Y luego te viene un juego indie como es. Bueno, medio indie como es el Rime. Y te pone aquí un pedazo libro. A ver, que lo saque. Un pedazo esa libro. Edición, esa es la edición coleccionista. No, pero. Esto viene dentro de la edición normal. O sea. Y te pone un libro este de. ¿Cómo se llama? De instrucciones, pero a todo color, ¿sabes? De buen material. Pero es un mini. ¿Sabes? ¿Qué mini? Si esto tiene. A ver, comparado digo, con lo que hay. Es un mini manual de tamaño, no hay... de grosor. Sí, claro, porque si no cabe en la caja. Han tenido que imprimirlo. Pero son 26. Espérate. Vamos a ver. Son 26 páginas a todo color, ¿sabes? Incluso con ilustraciones y todo, ¿sabes? Y dices, a ver, pues que esto te lo haga una empresa como es Tequila Wars, que no es una empresa que haga triple A ahí a saco. Ni nada, y que luego Nintendo no te ponga ni siquiera una hoja de promoción, pues es para hacérselo mirar. Pero bueno, en fin, si no os parece mal, vamos a pasar al siguiente bloque. Bueno, bloque. Segunda parte del bloque son noticias chorras. Vamos a pasar rapidito por ellas, ¿vale? Porque si no, esto se nos va a alargar. Luego viene el juego. ¿Os habéis dado cuenta de que tenemos 18 espectadores? Sí. Antes hemos tenido 25, ¿Sí? Muchas gracias, de verdad, madre mía. Yo es que lo digo, Chris, que me encanta que hayas usado la palabra alargar y noticias chorra para cuando vayas a hablar de alguna de ellas en concreto. ¿Cómo? Lo dejo. Verdad, la chorra. Aviso que en las 11 me tengo que ir, ¿eh? Vale, vale. Por eso, vamos a aligerar un poco, pero la noticia chorra vamos a pasar un poco por encima y ya está. Bueno, esta noticia tiene ya unas semanas, pero como hace semanas que no... Que no hacíamos un podcast, pues es el tema de que sacaron la imagen. Por ahí a trabajar para Microsoft. Claro, ahora eso es mi culpa. Podéis haberlo hecho el topo. Bueno, que salió una imagen de Luigi del Mario Tennis, que se le veía un poco ahí el paquetillo y bueno, se lió parda, pero muy parda. Incluso había páginas que le habían medido todo para ver cuánto. Bueno, en fin. No vamos a comentar esto porque, la gente tiene un tiempo, tiene una de tiempo libre a veces en internet. Luego también hay una que una disputa por un gimnasio de Pokémon Go acaba en agresión grave. El agresor atacó a 2 desconocidos que le quitaron un gimnasio, en fin. ¿Qué comentario quieres que hagamos? Claro, es que por eso son cuando salió el Pokémon Go, tío, yo me acuerdo que había peña que se iba por la noche a los gimnasios más interesantes porque la gente, claro, a las 3 de la mañana se iba a coger gimnasios por ahí y les atracaban, tío. Me iba a atacarme, ¿no? No, sí, yo qué sé, hay un gimnasio en el barrio más chungo de no sé cuál, pues saben que a las 3 de la mañana va a haber 4 pringadillos ahí con el móvil, pues les cogían y se quedaban ahí esperando a que viniera gente, les veía, dame tu móvil y dame tu pasta. Y eso pasó mucho al principio del juego. Bueno, hay 4 noticias, vamos a la tercera. La Armada estadounidense controlará un submarino nuclear con mandos de Xbox 360. Pues bueno. Chorrada. Eso no es la primera aplicación que se ha hecho. Un accesorio de consola en otro. Hostia, me parece los joysticks, no sé para qué se utilizaban en la NASA, no sé qué historia. Sí, también en el ejército para manejar los robots. Claro, y después en cirugía y todo eso se utilizaba el Kinect. Para no sé qué historia también, o sea que no es sorprendente la noticia que es. A mí me sorprende por el hecho de que haya elegido guapo de estar sentado jugando con el mando del equipo llevando un marco. Tiene que ser la polla, tío. Ni Sea of Thieves ni leches, tío. Yo quiero eso. Oye, yo pensaba que íbamos a hablar de la polla del Luigi, tío. En resumen, ¿cuánto le mide a la polla? Ni idea. ¿No lo pone? Hacían, es una especie de cálculo respecto a la altura del Luigi, el tamaño de la mano, no sé qué para que vaya, cómo se jota la raqueta y demás, unos 9 centímetros. Si carga más hacia la izquierda o carga más hacia la derecha. Siguiente chorri noticia, por favor. Bueno, ya la última, esta me la ha pasado Neo. Esta. Bueno, la mayoría de las noticias chorras me la han pasado. que es un juego que se llama Sisters in Hotel, ¿vale?
que es el juego con más logros de la historia. Y leyendo la noticia, al final pone el número exacto de cuántos logros. Y es que tiene 7140 logros. Y actualmente está siendo investigado por Steam, ¿vale? Por Valve. Porque ahora está de moda, se ve, hacer juegos solo para tener logros. Simplemente, ¿vale? Y tener mucho logro. Yo no sé si hay algún mercado de logros por ahí. No tengo ni idea. Sí. Pero a ver, se venden la insignia esas que te dan la pero pena. Esto se viene haciendo desde 360, lo de los logros, tío. Pero lo que me quería referir es que en Steam, cuando a ti te dan logros, te dan insignias también, que esas insignias las puedes vender. Y las puedes vender por dinero real. Y vas subiendo niveles, además. Sí, sí. Y eso es, a lo mejor, pues, algo que pueda pasar. Y de hecho, si no me equivoco, hay imágenes que tú puedes comprar logros. ¿Vale? O sea, tiene unos logros, pero tú puedes comprar packs para tener más logros. O sea, pero valen súper caros. Un pack de. Bueno, caros. 30.000 logros, 8 pavos, por ejemplo. Oh. 30.000 logros, ya. O sea, no sé, es un poco. Ya abusar, a ver, que ¿no? Es un poco abusar. En el mercado de Steam te puedes encontrar de todo. Si lo estamos viendo en el PlayerUnknown, que las cajas, tío, tú las cajas estas que vienen cerradas con llave las pones por. Yo vendí una por 4 euros, casi 5 euros, que la puse, dice, el precio estimado de venta es de 2 euros. La puse en 5 euros y me la compraron. Y eso es dinero que me llevo. Yo no sé. Pues tengo que ponerlas, que tengo yo como. ¿Y luego esa pasta dónde va? Esa pasta, o sea, pasta te la quedas tú en el monedero de Steam y luego puedes comprar cualquier juego, cualquier cosa con el dinero de Steam, ¿sabes? Entonces, yo no sé qué regulación tendrá eso, qué trato tendrá Steam con ese tipo de juegos para hacer esas cosas, pues yo no sé cómo se moverá el dinero. Supongo se que. Se llevan una parte proporcional. Claro, yo creo que a lo mejor se lleva. Cuando tú compras una caja de esas, se llevará la mitad de Steam, la mitad de lo otro. No sé, no entiendo bien cómo va. Y todo el tema de los logros, pues. Una persona que quiera fardar de logro y todo eso, pues yo muchas veces cuando veo a gente con muchos logros y me pongo a ver los logros de las tortugas ninjas, los logros de no sé qué, y hay gente que se compra los juegos con logros fáciles y cosas así para marcar paquetes. Eso lo veía yo antes en la Xbox 360 y a día de hoy pues supongo que pasará con Steam, pero a más bestia, pero no lo sé. Ya el tema de comprar, ya digo, 6.000 logros has dicho. Es que 7.410 o algo así. Es que yo no sé exactamente en Steam cómo funciona. Yo sé que en Xbox, cuando tú completas un juego al 100%, te dan 1.000 Gs. Yo no sé si será proporcional en Steam. En PlayStation va de otra forma, por platino, oro, tal, bronce, es distinto. En Steam no sé si eso será mucho o será poco, la verdad. En la Play pasó mucho que lo que dices tú, cazadores de platinos y cosas así, lo que hacían era cogerse juegos súper sencillos simplemente para tener 2, 3, 4, 5 platinos más fáciles. Y salieron hace unos años un juego de la Play 3 que era de la película Terminator Salvation, que el juego debía ser una puta mierda con un piano de cola de grande, pero que tenía un platino que te lo hacías en un rato. Y luego había otro juego, porque claro, esos cazadores de platinos alquilaban, y no es coña, el juego de Hannah Montana, porque debía tener un platino absurdo y ridículo, pero ridículo, que te lo hacías en nada, en una partida rápida y ya te sacas el platino, simplemente porque ibas sumando puntos, porque claro, tú te sacas el platino y cuanto más trofeos vas consiguiendo, es lo que dices tú, te dan una puntuación que va haciendo que vayas subiendo de nivel en el perfil tuyo de la consola. Yo creo que soy el nivel 17 en la Play 3, en el perfil de la Play, pero hay gente que tiene niveles de nivel 40, nivel 50, y dicen, madre mía, lo que has tenido que jugar, chaval, para llegar a esos niveles. Pues mucha gente lo que hace es completar perfiles de platinos con juegos de mierda, así. Sí, yo a ver, es una cosa en la que me fijo. Yo muchas veces me pongo ahí en la Switch, me pongo en la Play a ver los trofeos, los logros que tiene la gente. No sé, por el tema de competición, por decir, mira, yo me gusta, tener un platino en el Bloodborne, pues a mí me gusta tenerlo. Pero claro, luego cuando veo a algún colega que tiene a lo mejor muchos trofeos platinos, me pongo a verlo y veo las tortugas ninja y ya se me baja completamente el ánimo, tío. Digo, de hecho, Iván, para eso en la Xbox, por ejemplo, tú puedes, por ejemplo, seleccionas un juego y compararte tú con el antiguo que quieras. Yo digo también que a la Switch le hace falta algo así, porque lo único que tienes que puedes ver es lo de las horas de juego y tal. Y yo muchas veces pues me pongo a lo mejor a ver a Chris y digo, mira el cabrón este que le ha echado 200 horas al Zelda, o le ha echado el colega este vuestro, sí. No me acuerdo cómo se llama, que juega al Splatoon, que tiene 600 o 700 horas al Splatoon. El Noni. Tiene una burrada de horas y lo veo y digo, es un juego ahí que parece que ha pegado el Splatoon este tío, un máquina. Y vale para eso, yo no sé, para marcar un poco de paquete. A mí me gusta eso también. Pero sí. ver las historias que te encuentras por Steam, tío, que ya te digo, es que a la gente le sobra el dinero a veces, tío. A mí me gusta. Había un skin de PlayerUnknown, una cazadora que tenía una probabilidad entre no sé cuántas de conseguirla, que la vendían por miles de dólares, tío.
Y claro, la gente que le sobra dinero, pues no me extraña que sacan estas cosas de se compran logros, se compran insignias, se compran de todo. Pues hay gente que tiene perra, que tiene dinero y le gusta fardar y no sé, no lo extraña. Bueno, vamos a pasar ya. Vamos al tercer bloque, que es el juego, porque si no, no terminamos, ¿vale? Que es, al final nos hemos centrado aquí con las noticias chorra y no puede ser. Vamos al bloque tercero. Hablar del pene de Luigi da para mucho. ¿Verdad? Claro, claro. Vamos al bloque tercero, que es el juego, ¿vale? El juego, ya sabéis que en cada podcast pues hacemos un juego. En el pasado hicimos un juego musical, pues esta vez también. Vamos a hacer un juego musical porque yo quería hacerlo para cuando fuera en mi canal, pero Iván se me adelantó. En fin, que vamos a hacerlo un juego musical. Explico. Bueno, eran 12 canciones porque al principio éramos 5, bueno, participaban 4, ahora participan 5. Pero bueno, he buscado 3 canciones mientras, así que son 15 canciones, o sea, 3 para cada uno. Y bueno, habrá rebote, ¿vale? Habrá un rebote solo. Rebotará al siguiente y ya no más. Si ese falla, esa pregunta se da por perdida. Si aciertas en tu turno, son 3 puntos. Y si aciertas en rebote, es 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Así que nada, yo creo que está todo claro. Pondré... las diferentes canciones están aleatorias, o sea que no... En principio aquí no hay tongo, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar, os pondré un minutito más o menos, como siempre, y me tenéis que decir el juego. Y si el juego está dentro de una saga que tiene muchos juegos, tenéis que intentar decirme el juego exacto, ¿vale? El número o el nombre. ¿Todo claro? Correcto, correcto. Todo muy Venga. Correctísimo. Pues vamos allá. En orden de cómo os veo yo, pues Neo primero. ¿Preparado? Ponme las fáciles, por favor, que siempre me ponen las jodidas, cabrones. Vale, a ver, aquí tengo... Vale, están aquí. Vale, se supone que lo tenéis que escuchar todos, así que vamos allá. Ahora. Se escucha, ¿no? Sí. Esto es fácil, ¿eh? Sí, sí, facilísima, vamos. Hostia, me suena un huevo, ¿eh? Coco, no salives, tranquilo. Vale, voy a pararla. Ya. Joder, qué minuto más Venga. Corto. Este es fácil, es facilísimo. Y para ti más. Bueno, sí, seguro. Sí que me quiere sonar, pero no lo ubico ahora, tío. Joco, tranquilo, relaja, tranquilo. Venga, respira. ¿Tienes respuesta? No, porque no me quieres intentarlo. Un nombre, algo. Es que no me sale. O sea, me evoca cosas, pero me evoca más a cosas de película que de videojuego ahora mismo, si te digo la verdad. Pues si no tienes respuesta, rebote para Iván. ¿Cómo que para Iván? Si yo no la sé, ¿qué pasa? Pues ya, se pierde el punto. Pero ahora me pregunto. Luego te tocará a ti, no. Luego te tocará a ti, claro. Tu turno. Ah, vale. Yo diría algo de Fumito Ueda, yo diría de Last Guardian. No sé por qué. ¿Es tu última respuesta? Sé que no es, pero bueno. No es de Last Guardian, es Assassin's Creed Origins. ¡Origins! No he jugado. No he jugado. No, pero Neo sí, pero Neo lo ha platineado y todo. Sí, sí, lo... Y esa música te suena todo el rato. Algo me quería sonar, pero... Claro, que nada, sí. Nada, Neo, poser. Yo soy un poser. Esa música te suena todo el rato. Tengo jugado todos bloqueado, los... Bloqueado. Absolutamente todos los tipos de Assassin's Creed. Ha habido sí para ver menos uno de móvil, que salió hace la hostia, y tengo platineados como la mitad. Y los otros, pero todos jugados. Pero es que en tema de bandas sonoras, es que soy tío de estribillos, tío. A mí ponme algo más... Joder, más reconocible. Más, bueno, solo con el principio de taran, taran, ya es Assassin's Creed. Es que esto lleva toda la saga, Me quería recordar algo más. Si Edu estuviera aquí, nos mataría. Ya. Seguro. Bueno, siguiente canción para Iván. Está aleatorio, ¿eh? Yo no he seleccionado aquí para quién va cada uno. Se escucha, ¿no? Un poco bajo. Sí, es que está bajita ahora. Eso.
puesto difícil, ¿eh? Sí, este es más difícil, este juego. No sé cuál será, pero me ha molado un huevo, ¿eh? Vale. Hasta aquí. ¡Ay, has dejado todo el subidón, tío! A ver, no puedo dejar ahí toda la canción, tío. Pues no la pongas desde el principio, que al principio los 30 primeros segundos no decía nada. Ahora Shadow sí. of the Colossus. No, ¿voy no, con no, el Shadow of the Colossus? No. No, es, no, es, no. Rebote para Joko. Me suena, vamos, me suena. Creo que puede ser que por los tiros. Escucho campana, no sé dónde. Skyrim. No. Yo seguro que no. Pues es Batman Arkham Knight. El tema principal. No, tema principal. No, no lo ha jugado yo nadie, justo... ¿no? Sí, no, sí, sí, lo dejé al borde del platino, hijo puta. Por dos, creo que me faltaban 3 o 4 trofeos que ya los di por puto imposible. Ya. Pues nada, era. De momento nadie ha aceptado. Ni los rebotes. Es que la rebuja mucho. No, no, hay algunas que son más difíciles que otras, ¿eh? Si aquí no sacas del Mario Bros, ya la hemos liado, parda. No, pero a ver, alguna vais a adivinar seguro. Venga, Joko, te toca a ti. Esta, si no me la, si no la sabes. Vamos, te bloqueamos de los videojuegos. Venga, allá va. Bloqueado. Oh. Mira, ahora, a ver, Juan. Nada y el 8 tampoco, tiene que ser el 7. Joko, ¿tienes alguna respuesta o qué? ¿Sabes de cómo, de qué juego es? O sea, de qué es, ¿no? Esa sonrisa no me gusta ni un pelo. No, a ver, ¿tú qué tienes en mente? Yo el Final Fantasy 7, porque es donde empecé yo. Yo el de 7, los. ¿No? El 7 no es, pues entonces yo los anteriores no los he jugado. Pues di algún número. El 7, te estoy diciendo. Error. Si sabes que no, ¿eh? Claro, ya, si te, se te lo he dicho. Pues se te he dicho, di un número. Venga, Edu, rebote Edu, para. Que estás en el chat. Neo ha fallado la canción de. Se lo he dicho. Ya está la cusica. Venga, rebote para. Un momento, ¿de cuál era? Es que. Eso fue Final Fantasy, pero 7, 8 y 9 no es. Y el 10, o sea, del 7 para adelante no es. Yo sé que es para atrás y el 6 tampoco. Yo me he pasado, me lo he pasado a dos, tío, pero no me acuerdo, tío. Voy a decir, además los tengo remasterizados en la PSP. Bueno, remasterizado, una versión. Voy a decir el 2, voy a decir el 2. No, el 4. Pues el 4 aparto. Sabía que era uno del antiguo. Venga, pues otra fallo, madre mía, cómo aquí estamos. No despertamos ni media, vamos a hacer pleno. Mucho no, tiempo, hay, este, es, he dicho, este juego esta vez es un poco más complicado. Pero bueno, por eso es más importante acertar que nunca. Así que, le toca a Rai, sí. A turno de Rai. Me pongo nerviosa. A ver, ahora se escucha flojito, pero... Neo lo sabe. Creo que sí, Pocas horas ahí. Neo, tenemos que jugarlo. Creo que sí, tío. Sí. Hacho, sé que saga es, creo. Aunque tengo una pequeña duda. Yo creo que también. 50,000 people is limited.
Es un Call of Duty, ¿no? Pues ahora, picha. Ahora está más claro con este trozo, ¿eh? Es un Call of Duty. Tiempo. Es un Call of Duty. ¿Pero cuál? World War II. No. El World War no es. Ni el 2 tampoco. Además, este creo que lo jugué yo en 360. Porque los de Blade 2 no son. Uf. Voy a decir el... Hostia. Venga. Bueno, que tengo prisa yo. El 4. El 4. Exacto, sí. Sí, el 4. ¿Sí? El 4, sí. Qué suerte. Tenía un montón de dudas, tío. Lo tenía que preparado. Ya. Escucha, además, ¿sabes por qué fue? Además, me pillé el mismo que tú y hace poco lo puse para instalarlo y me sonó, tío. Madre mía. Qué puta. Una vez. Al principio la música me sonaba más al Modern Warfare 3, pero cuando ha empezado ya la musiquita de después, ya confirmadísima. Pero al principio he dudado un poco entre el 3, fíjate lo que te digo. Vale, pues le toca el turno a Joaquín. Yo creo que esta no la vas a saber. Porque creo que no has jugado al juego. Pero bueno, te doy una pista. Salió hace de 3 a 2 meses. Esa es la pista. Pero no creo, ¿eh? ¿Vale? Pero bueno, yo la pongo y a ver, a lo mejor sí, no sé. Es difícil, esta es difícil, ¿eh? Suena a japonada total. No sé cuál es. O creo. Tiempo. No lo sé, tío. Si quieres te doy otra pista. Es vale, un juego... Mira, esto la vas a saber, pero bueno. De Bandai Namco. ¡No digas pistas! ¡Hostia! Me tiras aquí. Me cago en la leche. Dragon Ball, entonces. El Dragon Ball Fighter, ¿no? El que salió en enero. ¿Cuándo salió? En febrero. En enero salió, sí. Venga. Es que esta era la más difícil de todas. Le he dado pistas porque esta era casi imposible. Pero no le he dado pistas, le has dado la solución, amigo. Exactamente. Bueno, pero, joder, es que me sabía ya mal. Ya estuvo aquí el ángel. Como los demás somos bloqueados, no. Ya estuvo aquí el ángel. Es que me sabía mal, es que esta era la más difícil. Creo que es la más difícil de todas las que hay. Pero bueno. En fin, difícil, es que sí. A ver, difícil no es porque quien lo haya no jugado, porque no hace falta jugar, quien le haya echado un vistazo a los trailers y tal, sí, pero puede sonar. Ya te digo yo que de todas las que hay aquí, es la más difícil. Pero bueno, en fin, que sí, 3 puntos para Joaquín y pasamos el turno a Neo. Neo, ¿preparado? Joder, yo nací preparado. Venga. Este tampoco lo sabrá. Tiempo. Esto tiene pinta. Paguito chocolatero. Tiene que ser alguno de Nintendo 64 o algo así, porque
No la he oído en mi puta vida, tío. En mi puta vida he oído yo esa música. Pero ni sonarme pues siquiera. Es, ¿eh? O sea, es pero... de un juego que yo está considero... que la mía, Yo considero que es un imprescindible, este juego. Dame alguna pista a mí, joder, también, ¿no? Vale, vale, pero quiero que pienses un poquito también. Es un imprescindible de Nintendo 64. Es que el estilo musical era así, rollo Nintendo 64 total. Imprescindible de Nintendo 64. Venga, voy a tirar. Voy a tirar por el Donkey Kong 64 porque no tengo ni puta idea. O sea, no lo he oído en mi puta vida. O sea, nunca. No. Estás cerca, pero no. Estás casi cerca, pero no. Rebote para Iván. Iba a decir una segunda una opción. Si no la acierta él, voy a decirle a John que no me valga como puntos. ¿Cuál era mi segunda opción? Iván. ¿Cómo? Esa era mi segunda opción. Fui. Sí. Esa era mi segunda opción, tío. Pues mira. ¿Imprescindible o no? ¿Es imprescindible o no es imprescindible? Sí. Ya está. Es que... A ver, era difícil, pero no sé. Yo considero que es más difícil la de Dragon Ball, pero bueno. Pero yo... ¿Sabes por qué? Porque me ha recordado Yooka-Laylee a Tupi. Aquí sí. Iba a decirlo ahora. Yo, el estilo de musical... Es que es el mismo compositor. En el chat, que... Roberto Herrera dice que imprescindible de Nintendo 64 solo salieron 4 juegos buenos. Bueno, creo, pues, no, creo, pues no hay. Creo que estoy pasando ahora, tío. El Yooka-Laylee este, y ves que eso. Y da las voces de... Se me sonaba un montón. Pues bueno, le toca el turno ahora a Iván, que lleva... Si aciertas, llevarás ventaja porque has acertado un rebote. ¿Vale? Ok. Venga, adelante. No sé si habrás jugado este juego, pero bueno. Dale. Ahí está. Suena a God of War a tope. God of War, tío. ¿Lo tienes claro? Sí. Pero ¿cuál? ¿Pero cuál? No... Sí, sí, sí. ¿Cuál? God of War, pero... No sé. ¿Cuál es tu última respuesta? God of War 2. A ver, aclárate. God of War 2. Pues no. El primero. No. Espera, rebote para Joko. El 1. Tócate los huevos. Nada de rebote eso, si ya está mascado, hombre. Era el 1. Lo habéis dicho bien al principio. Tócate la pelota, dicho bien. Y han dicho por ahí el 1, dice el Joko. El 1. Yo no estoy de acuerdo con este concurso. Yo iba a decir el 2 también, El 3 sé que no. Y el 2, por un poco de antigüedad. Pero mira. Venga, Joko, tu turno. ¡Tongo! Vaya, Tongo. Hostia. Tu turno, Joko. Venga, esta es fácil, ¿eh? Venga, dale pistas al Joko, dale pistas. ¡Tócate la pista! ¡Joder! Si no, la vas a ver. Espérate que la vas a ver. Si la vas a ver. ¿Sí? Yo digo que no la sabe. No digáis nada en el chat, tú. No. Cierra los ojos, Joko, cierra los ojos. No digáis nada en el chat. Joko, no mires el chat. Ya está, córtasela, no se merece más. Venga, Joko, ¿qué juego? Yo creo que va a ser Super Mario 64. Exacto. Esta es la más fácil de todas. Bloqueado. Esta es la más fácil. Bloqueado. Pues vale, pues bloqueado. Otro bloqueo más. Ya está. Ha tenido suerte el Joko, me cago en todo. Y hubiera acertado también el Origins y la de Fighter. Hubieras ganado aquí, hubiera sido triunfal. Pero casualmente no te han tocado a ti. Exactamente. ¿Cuánto te ha gustado, Chris? Me cachis en la mar. ¿Eh? ¿Cuánto te ha pagado? A mí nada. Un bocadillo de chope. Encima. Y un poco de mortadela también. Y encima alimentado encima, tío. Turno de Ray. Venga, vamos allá que se nos echa el tiempo encima. Venga. Venga, una facilita. Está difícil, no es. Normalito. Él sabrá quién, cuál es. Seguro. Es un Kingdom Hearts. Creo. Hostia.
Kingdom Hearts, eso lo tengo claro. ¿Cuál es la pregunta? Ya, es que me he pasado el Kingdom Hearts 1, el 2, el 365 días, el Dream Drop Distance, me lo he pasado todo, tío. Y todos tienen la misma puta música. Bueno, respuesta. El Kingdom Hearts. Joder, el 2. No. Mierda. ¿Rebote para Joaquín? ¿Qué te rebote? ¿No sabes? Hola. No, ni puta idea, ¿qué va? ¿No? Pues era Kingdom Hearts 1. Mierda, ya. El primero. Yo iba a decir el 1. Claro, dice, es un Kingdom Hearts, si no es el 2, yo digo, pues el 1, ¿verdad? Venga, no, pero es que hay varios Kingdom Hearts. Sí, está el 2.1, no sé qué. Sí, pero yo iba a decir el 1.1. El 1.5, perdón. Pero al final son 2. Turno de Joaquín, esta es más fácil que la de antes, tranquilo. Eso lleva diciendo todo el rato ya. No, esta sí. A ver, esta es reconocible. Bastante, además. La película El Patriota de Mel Gibson. Uy. Ya está el máximo, no puede más. Pues va el soldado Ryan. Pues del palo, ¿eh? Vale, hasta aquí. Solo con que me digas el nombre de la saga me vale. Porque es para todos los juegos es el tema. Ya tiene la pista de que es una saga. El tema principal. Hombre, casi todos los juegos son sagas. No, no me suena. ¿No? No sabemos de dónde coge a Chris. Pues la melodía es bastante conocida. No sé. No tienes... Me suena más a película que a videojuego, tío. Sí, a mí, cuando he dicho lo del Patriota, no lo decían coña, se parecía un montón a la a la banda del Patriota. ¿Rebote para Neo? El Patriota. No sé, no tengo ni idea, tío. No sé. Una saga, no sé. Pues te voy a decir una saga, yo qué sé, a ver, algo así modernete. O modernete, vamos. Tío, sí, ¿no conocéis esa melodía? Si es... No, tío. Yo tampoco. ¿Una saga de cuántos juegos? Ah, no sé. Eso es demasiado. Entonces, que son muchos. Bien. No son dos ni son tres. O sea que... Pues... yo qué sé, tío. No tengo ni puta idea. No sé. ¿No? Es que no me suena nada. Medal of Honor. Medal of Honor, tío. El último Medal of Honor que jugué yo fue el de Japón y la Play 2, creo. Pero que esa melodía, tío, o sea, es súper. No sé. O me lo parece a mí, no sé. Pero. Yo creo que es una de las melodías más reconocibles de todos los videojuegos. Tiene sentido. Iván ha dicho salvar al soldado Ryan, pues mira, tampoco íbamos mal encaminados. Sí, por eso yo cuando pues si lo sabías tú, has dicho por el estilo, pensaba que lo sabía. Pues nada, no hay punto, le toca a Neo, es la última ronda de canciones. Déjame adivinar, que esta también es fácil. Pues para ti, creo que sí. Ya veremos. Mira, Oscar en el chat lo había adivinado, el único. Ya veo. Metal Gear Solid. El 1. Vamos a escucharlo un poquito. Está como intermedio.
Estuvo yo el último juego que hicimos, tío, también. Entonces, respuesta. Metal Gear Solid 1 de cabeza, reconocible a más no poder. Sí. Hombre. Me estoy imaginando. ¿Joaquín, dices que estuvo en la otra? No. No, estuvo el Metal, creo, el Metal Gear, hubo uno, pero un Metal Gear creo que era el del 3, porque lo acertó Edu, me acuerdo. No, estuvo esa misma, a mí me suena esa misma canción de hacerla en otro juego. El último juego que tiene. Me suena. Podría ser. Sí, esta la puse yo, esta la puse yo. ¿Sí? ¿Era para la misma? A ver, otra versión, pero sí. Yo creo que era del 3 o algo, porque me suena que lo acertó Edu. Sí, algo así, no sé. Bueno, pues que sí, que has tenido suerte, Neo. Que has tenido suerte, Neo. Sí, porque el Metal Gear 1, otro Metal Gear igual no, pero el 1 lo he jugado cienes y cienes de veces. Vale, turno para Iván, que también va a tener suerte, creo yo. Venga, ya va. Esto es un remix, no es lo original, ¿eh? Hay que decirlo. Yo este juego no lo he jugado. Eso es una pista. Bueno, una mierda pista, pero... Qué bonita. Ten en cuenta que es un remix. Espérate que venga un fuerte. Leyendo Zelda. ¿Tienes alguna idea? Es un juego que tú has jugado, que tú juegas. ¡Hostia, Overwatch, tío! Overwatch. Sí, 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 hostia. A ver si me das pistas a mí también. Y a mí, y a mí. Ya, ya, no, es un juego que juegas. Vaya tongo. Y si no, bloqueado. No, pero, a ver. El juego, a ti te han chivado una directamente. Aquí, algunos que no han chivado de momento han sido a Neo y a mí. Pero Iván sí que... O sea, la canción te sonaba, porque te he dicho... Sí, claro, si juego que juegas también. Un juego que juegas y enseguida te ha venido, o sea que... Claro, no, pero si sabes que la conocía, lo sabía, pero... Y encima que tenía en la punta de la lengua, pero no sabía bien de dónde me sonaba. Ya te he dicho, de Legend of Zelda, o no sé por qué, pero saberlo lo sabía. Dije, bueno, sí, turno pero de Joko. Slay. Joko, este juego no sé si lo llegaste a jugar, pero bueno. ¿De qué plataforma es? Todas. Está con Leto y todo. Suena. Ya, la roja. Esta es la sección del copyright, tío, madre mía. Bueno, aquí salta siempre. Pero suena muchísimo, tío. Me suena muchísimo. Viento a viento va. Viento a viento va. Me suena muchísimo, tío. Venga, pista, tú me has visto en directo jugando. Es muy Disney esto, ¿eh? Tú me has visto en directo. Hombre, esto es un ending de algo, o sea, hace tiempo, ¿eh? Hace tiempo. Hace unos 6 meses. Me viste en directo jugando este juego. Es que me suena muchísimo, tío. Sé que la he escuchado. Y ese juego ha salido hoy en imágenes en este podcast. Joder, más pistas imposible ya, ¿eh? Y el autor del juego nació en Villazoncillo. Este juego ha salido en imagen en este podcast. Hostia, leches, tío. Joder, Joko. Venga, respuesta. Dame un segundín, tío. Dos.
Uno. Nah. Nah. Rebote para Ray. Espiro de dragón. Que ha salido en este podcast y todo, tío. Sí. Ha habido una mención. Ahora más pistas, ¿no? Ay, a ti te daba antes una, Di la mención. ¿Nada? Eso es que me suena muchísimo también, tío. Un poco su memoria. Es que me suena. Joder, la canción está en español, tío. ¿Qué más quieres? Otra pista. Ya. Vale. Venga, tres. No sé, voy a decir. Uno. Voy a decir Zelda, pero Zelda no me suena. Zelda. No. El Rhyme. Era Rhyme, ¿no? Cuando sí. Ha dicho Iván, el Rime. Cuando ha dicho Iván. Y la canta en español, digo, vale. Está en Babylon. He pensado en Rhyme, lo que pasa que he dicho. Es que no me lo he pasado el Rhyme. En imagen no ha salido, perdona que os diga. ¿Cómo que no? Si la sacado, ha sacado. Se ha puesto a chequear el manual y todo. Eso sí. Que tú te hayas ido por allá a comerte un donut no significa que no haya salido. No, perdona. Me ha traído mi novia a la cena. Pero eso es lo primero. Lo segundo. No ha salido imagen. Si me hubieras dicho. Lo ha tenido que mirar el este manual de instrucciones. Ya ha sacado la caja. Ya ha hecho así. Ya me ha enseñado la caja, coño. Bueno, que sí. El que coño turno, de la Bernarda. Le toca el turno de Ray. Es la, fuerte, ya la penúltima. Vale. Vamos allá. Ray, vámonos aquí. Que somos los bloqueados, tío. Vale, que qué buena. Ya sé lo que es. Bueno, lo sepas, tío, vamos. Ya me suena un huevo, tío, ahora mismo. Aquí me suena un huevo también, sí. Venga, Pedra. Mira, una pista es que este juego creo que lo habéis jugado todos. ¿Cómo? No. Que este juego lo habéis jugado todos. ¿Tú también? Todos. Venga, rebote. Este juego lo hemos jugado todos. Venga. Respuesta, va. ¿Esa es la pista que me das? Sí. Ya está. Yo no sé lo que juega esta gente. Minecraft. Minecraft. Tres. Hostia. Dos. Nada. Ahora mismo lo caigo. Nada, me rebote. Suena un huevo, tío. ¿Joaquín? Super Mario Odyssey, tío. Exacto. Ah, pero tócate los huevos. Pero yo he jugado poquito, se me ha pasado a mi novia. Bueno, pero la has jugado. Scooter. Sí, he jugado un poquito, sí. Ya está. Seguro que al mundo del bosque habéis llegado todos. Sí. El del bosque, ¿no? Sí. Yo, ¿es donde estoy todavía? A las máquinas robots y eso. Sí. Vale. Se llama Steam Gardens, o sea, los jardines de humeantes o algo así, no sé cómo se llama exactamente. Sí. Vale, pues última canción que es para Joking. Y esta la vas a adivinar seguro. Si no la adivinas, bloqueado también. De hecho, si la adivina, gana. Sí, va a ganar. Te lo digo, que la va a adivinar al segundo uno. Venga. ¡No! ¡Ya, tío! ¡Qué bueno! ¡Ah! En el Blade 2, de 20. Déjala un poco. Qué buena, ¿eh? Ese es un juego que mola jugarlo en el 2. Siempre favoritismo, Chris. Sí, aquí yo no he visto. Esta canción además se llama Awakening o Unique Monster 2, creo que es la canción. Pero si no me equivoco, Cristian. Es la de Incoming, ¿no? La de Monstruo Único 2. ¿No es la de Incoming? Creo que no. Ahora es que ahora viene lo bueno. Es la de Awakening, se llama esta. Espera, que ahora viene lo bueno. Qué buena es, ¿eh? Ahora.
¿Qué haces, Iván? Y pugno esto por tongo, ¿eh? Es que el humo del concierto, ¿sabes? Está ahí. Parece un concierto de Iron Man, ¿no? Pues respuesta. Échalo por los lados. Respuesta oficial. Me tengo que comprar una máquina de humo, tío. Bueno, que he ganado, tío. Sí, pero no has contestado. La copa del meo. Pero ya de goma, sí. He ganado. ¿El qué? Si he ganado. Ya de goma o algo así, pregunto que he ganado. Pues lo que he ganado. ¿Quién ha ganado? Se te corta, tío, no he entendido nada. Pero ¿ha dicho la respuesta o no? No, no lo ha dicho, di la respuesta. Joder, Xenoblade 2 otra vez, tío. Es que se te ha cortado. Ah, vale. Bueno, pues. Estamos en empate, ¿no? Ha ganado, creo. Sí, sí, se lo estoy viendo apuntado aquí. Tenemos a Neo con 3 puntos. Iván con 4, Joko con 4, Rai con 3 y Joaquín con 7. Un poco con ayuda con la pista del Dragon Ball. Aquí hay tongo, ¿eh? Pero si le quitas el Dragon tongo. Ball, tendría 4 puntos. O sea que tú, Joko, ni con tongo igualados. Ganas, chaval. Ni con tongo ganas. Madre mía, tío. Estáis igualados. Yo he de decir que Neo y yo no hemos recibido pista ninguna, ¿eh? Acordad no? Por la próxima. Sí. Yo he recibido muchas, chaval, y tengo y, y casualmente somos los únicos que no hemos acertado ni un reenganche. Sí, se merece el sub. Exacto, ¿eh? Aquí. Chris, bueno, pues, te mereces un. Pues a la próxima. Bloqueado. A la próxima, organizáis vosotros el juego y me hacéis bullying, ¿vale? Bueno, pues el ganador se lleva un aplauso. Y ya está. Uno solo. Y un bocata chope, te lo mando por correo. Te manda lo que le ha sobrado el de Joko. Sí, exacto. Pues bueno, chicos, muchas gracias por estar por ahí, por el chat. Hemos sido un montón todo el rato, ahora ha bajado evidentemente porque ya empiezan a ser unas horas del sábado que ya empiezan empezamos a ser reconocido. La gente se va a cenar y todo eso. Así que muchas gracias. Creo que ha habido gente nueva en el canal. También muchas gracias por el apoyo. Y por supuesto, gracias a los señores del Pixel, como siempre, por. Bueno, faltaba Edu, pero bueno, Edu ha estado presente ahí en el chat. Así que también gracias a Edu. Y nada, no sé si queréis despediros, decir algo, unas palabras, hablad ahora o callad para siempre. Muchas gracias a todos. Y un inciso: hoy no somos los héroes del Pixel, hoy somos los héroes del bloqueo. Nada, que hemos estado. Yo la verdad que decirlo a vosotros y a Edu, que también está en el chat, que cada vez estoy más a gusto con vosotros y que me alegro muchísimo de haber entrado en los héroes del Pixel. Y nada, simplemente tío, eso. Yo estaba ya deseando que te fueras, tío, de alguna manera. Fijo, ha sido un podcast que te cagas, tío. Muy bien. Muchas gracias a todos. Cada día nos volamos más y encima ha sido todo un éxito, tío. Hemos tenido un pico que ha dicho antes Joaquín de 25, tío, flipante. 25, sí. Brutal. Digo que esto lo empezamos con que estábamos 4 espectadores y éramos los otros. Básicamente. Y alguno más, pero veamos que ver 25 personas hoy, gente. Poquito a poquito vamos arrastrando comunidad, tío. Y el chat súper activo, muy variado, sí, muy divertido. Que escriben un montón, se mojan y hay muchos que igual no escriben, pero que ahí están y luego se les deja ver en tanto en Twitter y demás, que sois unos cracks, todos, sí, pero todos, ¿no? Exacto. Si pudiera, os haría mod a todos. Pues bueno, chicos, recordaros que en la descripción tenéis las redes sociales de Eres del Pixel, los canales de todos los miembros de Eres del Pixel, también mis redes sociales, como no, también las tenéis. Y nada, chicos, pues nos vemos en el próximo podcast, que no sé en qué canal toca, si me podéis... Creo que en el de Joko, ¿no? Puede ser. ¿El mío? Puede ser, sí. Así sí, que pues... Joko, vete preparándote. Ya preparados sabéis, para los fallos técnicos y para todo, ¿eh? Preparados para no ver nada, para que nadie se oiga, para que todos estén descuadrados, preparados para ya, que estén las gatas por aquí dando por culo, también. Y preparándose. No pueden faltar. Así que nada. Mirad qué tranquila hoy. Bueno. Tío, ordena la puta habitación, cerdo. Déjate de jugar a videojuegos y a vida, hombre. Ya pagaré, trabajar, deja de trabajar. Pagaré una porno chacha, hombre, ya está. Bueno, chicos, chavales, un placer. Pues ahora tengo joder. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién está aquí?